Buenas, buenas, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Ali. Salud. ¿Qué tal, qué tal? Díganos si se escucha bien, si se ve bien. ¿Alguna lado? Bueno. Como siempre, antes de empezar, vamos a hacer el pequeño recorrido por los anuncios y los agradecimientos. Vamos a empezar por los agradecimientos. Primero tenemos a Bachi, que estuvo trabajando en el overlay que estamos usando para Nure. También hizo algunas animaciones que van a ver, como Ya Volvemos el outro. Max hizo la música de Ya Volvemos del outro, y otra música más que usamos acá. Luciana hizo las animaciones del cuadro de alertas. Azul Rion hizo los dibujos de los personajes. Crossmic y Akira Wolf hicieron los emojis que tenemos por ahí por el chat. Y además Crossmic también hizo los simbolitos de los dinosaurios que ven a los suscriptores. Un ídolo. Los emblemas. Y los emblemas, gracias. Creo que no me estoy olvidando de nadie. Cobas hizo el diseño inicial del overlay en su momento. Así que muchísimas gracias, son geniales. Y ahora vamos a los anuncios, que por suerte hoy son pocos. Y el más importante de todos, de todos, de todos, de todos, es que mañana empieza la partida de Vampiros, quinta edición, en este stream a las 8:30 de la noche. Con Lordi, que lo presentamos ayer. Jugando esta campaña van a estar ¿ves? Bachi, Luciana y Max. Haciendo personajes de vampiro. Va a estar re bueno, espero que lo vean. El lunes va a estar diferido el podcast que hicimos ayer, Lordi, presentándolo a él, cómo se acercó con el proyecto y todo lo que charlamos, así que genial. Y algo más, nos estamos por mudar de departamento con Bachi durante la última semana de este mes, así que tal vez haya un pequeño delay con los streams y con los videos. Todavía estamos tratando de que no suceda, pero vamos a hacer lo mejor que podamos. Cierto. Y este fin de semana, como muy tarde, lunes, martes, hemos preparado una sorpresa para toda la gente de nuestro Discord. Esperemos que les guste, es algo que venimos pensando hace un tiempo. Casi lo solucionamos. Realmente lo único que falta es que yo aprenda a usar lo que vamos a dar. Así que nada más. Bien, después de todo esto, creo que lo que sigue, como siempre, es pasar a la intro. Pues a las escenas del capítulo anterior. Y vamos allá. Bien. Sí, esa intro está buenísima. Max y Bachi. Ahora sí. Como siempre, nuestro primer paso es las escenas del capítulo anterior. Y de esto se encargan nuestros jugadores, así que si quieran, yo voy a poner musiquita. Recuerdo las escenas de las semanas personales de cada uno. Eso lo recuerdo. Kaiden básicamente había ido a comprar un montón de materiales que necesitaba hace como tres islas atrás
y le dio mucha curiosidad las cosas que había encontrado Vains en el gigante, así que fue a la biblioteca para buscar información y descubrió que esas monedas que encontraron eran monedas que antes eran usadas para comerciar con dioses y que al parecer valen mucho y hay gente que las colecciona. Y esto después se lo cuenta a todos cuando hablan con Manrel. Pero básicamente hizo, y mandó al sirviente invisible a limpiar el cráneo de la búho persona, porque ella estaba apestando y se quería quedar el cráneo. Así que ahora tiene pergaminos, tinta, un par de boludeces extra, guantes para no envenenarse, un cráneo y conocimiento sobre los objetos estos extraños. Los demás. Me arreglo yo. Dale. Ah, Bien. Bueno, también hay que tener en cuenta de que como que pasó el tiempo y durante todo ese tiempo lo que como Cal y Baggins sabían, o al menos Cal, yo creo que Cal y Baggins se habían enterado de que todo este planeamiento que iban a tener para salvar a los prisioneros no pasó. Porque de repente hubo cambios de guardia, hubo cambios de horario, como que todo. Como si hubiese tipo, una especie de doble agente entre los Bronx, que fueron a Sí, es decirle: verdad. Che, chicos, nos están vigilando, me parece, así que vamos a cambiar un par de pibes. Ah, dale, dale, gracias, Bron, vendido. La bronca. Así. Yo sospecho que vino por ahí. Por lo que después de unos días pasaron de nuevo por la choza de los Brum y medio como que no estaban los más, vamos a decir, importantes. Todos son importantes. Pero bueno, eran los cabecillas Le está de la saliendo el Karl situación. Marxismo. Bueno. Investigó un rato, le contaron de que se los llevaron al Castillo de las Luces, era. Sí. Castillo de las Luces, probablemente. Cuenta la leyenda. Porque después, un Mal. rato más adelante, nos enteramos de que gracias a Vidarleana, esto bueno, voy a hacer solamente un flash forward y después voy a volver. Que nos comentó que ahí había un portal que nos llevaba a la parte de atrás de Gallacot, etc. Bueno, volviendo. Sí. Pero básicamente Cal se encargó de hacer tipo una especie de trabajo de investigación sobre a dónde se habían, los habían llevado. Y bueno, claramente empezó al revés con el relato. Baggins, por su parte, estuvo concentrado en tareas más egoístas, digamos. Primero, fue la atención total al cañón, porque uno de los dos cañones que le dio el gigante es rescatable, así que está arreglándolo para que funcione y tengamos un cañón con el cual defendernos. Y también estaba trabajando con el reloj de Manrel que se había roto porque le preocupaba que lo caigan a pedo porque se le había roto el reloj. Hasta que cierta señorita, profesando mucha autoridad, le dijo: o le arreglas las piernas a mi hermano, o te arreglo la cara. No Te con esas arreglo la tuya. palabras. Así que el reloj quedó escondido abajo de una alfombra. Y Baggins se dedicó a hacerle la silla de rueda a Manrel para que se pueda mover con facilidad. Individualmente creo que eso fue todo lo que hice. Baggins se mantuvo alejado del conflicto del resto de los Grunts. Bien. Y creo que después de eso nos llamó Manrel y estaba como influenciado de nuevo por la hermana y como diciendo, che, al final los vientos de oro no nos dieron nada de plata, creo que no tenía sentido seguir. Y nosotros le dijimos, espere un momento ahí, señor. ¿Recuerda el cofre que trajo Vines? Ok, eso es una fortuna. Y ahí como que recupera un poco las ganas y ya empieza a tramar, él tiene contactos en una isla donde hacen subasta o algo por
por el estilo, y que quiere ir ahí, y que recibió una carta para entregar 15 de las estatuillas que nos había dado el Niemo Horrors, que de eso ya me estaba olvidando, así que también teníamos que hacer eso. Y ahí llega Dur. ¡Pobre Dur! Y ahí es todo un caos. ¿Alguno que quiera comentar algo del pobre Dur? Y estaba con el corazón roto, básicamente. Pobrecito. Y con la cara rota. Sí, también. Le secuestraron al interés romántico. Sí. Para lo que no dudamos ni un momento, creo. Camila, y no Candela. Sí. De verdad. ¿Cómo? Ah, gracias al anillo de Vines, ¿no? ¿Cómo llegamos a...? Sí, exactamente. Porque Dur había como... Sabía hacia dónde se lo habían llevado. Se lo habían llevado. Uh-huh. Y Vines lo usó, porque él lo había visto, para darnos la ubicación exacta de la chica. Y creo que así fue que la encontramos. Sí. Intenté curar un poco a Dur, fallé. ¡Ay, cierto, Dios! ¡Ay, chicos, esas tiradas horribles que tuvimos! Todas las tiradas de curar heridas que tiré, saqué un 1. León con doble inspiración malvada. Todo. Y bueno, tuvimos la pelea esa con los piratas. Dialoguemos, por favor, bola de fuego en la cara. Sí, no. Sí, tal cual. Igual decía dialoguemos mientras nos tiraba cartucho de dinamita, o sea... Sí, era muy gracioso. Después saca ese látigo. Claro, tal vez el látigo se llamaba diálogo. Traficar personas. Ese es el diálogo. Claro. Sí, mal. Yeah. Y ahí, el único que escuchó esto, porque Vines y yo estábamos hechos mierda, y poseídos aparte por espíritus, fue Carl. Al parecer el chabón iba a venderle a Camila a Garra de Fuego. O sea, sí, que de nuevo aparece Garra de Fuego ahí en la historia mencionado. Pero bueno, como que Carlos tuvo que arrastrar a todos, le dijo, Vines, sé que está cero de vida, pero reviví a él. Vines sangrando a chorros, si no está nos bien. Escupiendo sangre, llamó a uno de vida. Y cae en su éxito. No, fue hermoso. Creo que ahí quedamos. Ah, no, Kaiden hizo explotar todo lo que pudo del barco, me estaba enojada. Y ahí sí, creo que eso fue todo lo que hicimos. Vines estaba de acuerdo encima, porque ya a esta altura no podíamos dejar testigos. Claro. ¿A todo esto de los muertos? No, voy a decir. ¿Sí? No sé, no creo. El pobre quiere saber. Eso fue exactamente lo que pasó la partida anterior. Fue interesante, entretenido, hubo todo un poquito. Y hoy la partida empieza unos instantes después de... El grupo... ayudándose entre ellos, retoma el camino una vez más hacia su querido barco, el Nubia. Edward se mantiene unos pasos más atrás con Camila, que está casi catatónica. Habla, apenas solloza. Está muy asustada, se está abrazando a sí misma, tiene miedo. Y Edward está golpeado. Tiene manchas de sangre y cortes por diferentes partes del cuerpo y está tratando de consolarlo. Mientras tanto, ustedes tres van adelante. Tratando de liderar la marcha con una mezcla de enojo, bronca y no puedo creer lo que acaba de pasar. Baggins, ¿cómo estás? La sangre. Ay, perdón. Me duele un poco el cuerpo. ¿Lo sentís al menos? ¿Sentís el cuerpo? Es una buena señal. Significa que no perdiste la actividad de tu cerebro. Siento mucho dolor en todas partes.
Cal, ¿no crees que lo podría llevar a Cocochito? ¿A dónde? Ah, sí. ¿A dónde? Tenía que preguntar. Bueno, a ver. Cuidado, Vines. Voy a hacer lo más delicado posible. Bueno, sí, perdón. Bueno, ahora solamente relájate. Un hilo de sangre cae de su boca. Están llegando las inspiraciones. Ay, Kilpa, qué genio, gracias. Algo nos dice que vamos a necesitarlas, ¿no? Sí, también, gracias. Bien. Y, dale, dale. ¿Habrán muerto los piratas? No tenemos esa suerte. No estoy segura. Y no quiero ir a volver a comprobarlo. Solamente. ¿Para ir? No. Solamente preguntaba, como pensando en quizás habrán muerto, no habrán muerto. ¿Qué tan poderoso es esa magia que hiciste? Ojalá se haya muerto alguno. ¿Cómo? No, decía que ojalá se haya muerto alguno. Algunos cuantos. ¿Pero no crees gente con eso? Sí. ¿Te acuerdas que matamos a la búho persona? Ah. Ok. No fue la primera vez, pero sí. No sé si murió alguien antes en el barco de Barra de Fuego con el relámpago, pero explotaron varias cosas. Ah, es verdad. Probablemente. O sea que sí, están cerca, sí, probablemente. Y es bastante. Algunos tenían armaduras, así que el metal conduce a la electricidad. Sí. Con un poco de suerte alguno murió, con un poco. Fritos. Sí. Kaiden mira disimuladamente para atrás y los mira a los Grunts después. O sea, miró primero a Edur y a Camila. Deberíamos... O sea, sé que Vagins no te puedo pedir que lo cures a duras penas, me curaste a mí. Pero deberíamos decirles algo, deberíamos mandarlos al barco. A duras penas. ¡Ay, Cal! ¡Cal! No le digan nada. Bien, no les decimos nada, los dejamos así, como están hablando, no hablando ahora. ¿Están caminando, Edur y Cami, están caminando adelante o atrás nuestro? Atrás. Entonces sí los veo. Sí, vos sí. ¿Y qué ves, Vagis? ¿Cómo los veo? Mientras rebotan la espalda. De la misma manera, Camila está como abrazándose a ella misma, temblando, yendo hacia el barco, y Edur está mirándola todo el tiempo. Y cada tanto como que hace el gesto de empezarle a hablar, pero no le dice nada y no sabe qué hacer. Por otro lado, se mira y tiene todavía la espada en la mano, desenfundada, con manchas de sangre y un poco de ropa rota. Claramente no está en una situación que sepa navegar. Kaiden lo mira a Vines como para... ¿Qué estás viendo? ¿Se está empezando? No. Ah. El está cubierto de sangre. Bueno, ay, yo. Una escena muy romántica, ¿no? No. ¿Qué clase de escena romántica viviste, Cal? Pero imagínate. Somos Grunts. Terminás de pelear con... Buen punto. Montón de malhechores, todos muertos, y vos también estás bastante herido. Y rescataste a la princesa, y... ¿no? Pero la princesa en este caso es una nena de 14 años como mucho, sí. A la que habían secuestrado para Dios sabe qué, y andás a ver qué le hicieron antes de que vengamos a rescatarla. Bueno, pero no... No es una guerrera entrenada para soportar este tipo de situaciones. Esa chica está asustada. Hay varios cuentos que cuentan esas historias en donde una princesa joven es encerrada... ¿Quién te contaba esos cuentos, Carl? Un castillo. Creo que era mi abuela. Tenía un par de libros. Sí. Wow.
En todos estaban, sí, en todos los cuentos había alguien que era secuestrado, me acuerdo. ¿Qué? Y ¿Qué coincidencia? había tritones. Tiene ¡Malditos sentido. tritones! Kaiden se da vuelta y se arregla el pelo y disimuladamente lo señala a Edur. Le va a susurrar en su mente: Edur, tranquilo, soy yo, Kaiden. ¿Querés preguntarle a Camila si prefiere pasar el resto del día en el nube solitaria? De momento, Vines, que es el único que está atento atrás, Edur se le acerca un poquito y le habla, casi en susurro, casi al oído, vos no escuchás. Y ella lo mira y niega con la cabeza. Y después Edur hace como fuerza. Kaiden lo vuelve a señalar que está intentando hablar. Edur no va a funcionar así. O sea, para hablar adentro de la mente, ¿no? Eso lo funciona si te hablo. ¿Y qué te dijo? Edur, si estás asintiendo o negando la cabeza, no puedo verlo. Que no. Habla, habla, Ahí va. habla. ¡Oye, Edur! En fin, pregúntale dónde quiere ir. Ay, volvés a ver lo mismo. Y ella le vuelve a responder. Pero se giró hacia responderle a él. Y como que le hizo, acercó unos pasos hacia adelante de ustedes. ¿Podrían ayudar a encontrar a amigos? ¿Troncos? Sí. Nosotros somos muy amigos de los troncos. Igual creo que estaría bueno que descanses y que comas algo bien rico. Edur hace buenas comidas. Sí. Sí. Te podría deleitar con un buen manjar, sí. Y Camila, ¿sabes dónde están los troncos? Creo que la última vez estaban en la taberna de Techo Rojo, ¿no? No sé, es. Acuerdo, yo estaba durmiendo. Yo los podría ir a buscar. Todavía tengo energía para moverme. Bueno, podemos entonces. No sé si ir directo a la taberna. Baggins debería descansar y yo también un poquito. Quizás podemos pasar por nuestro arco, que queda de pasada. Y si Cal tiene un montón de energía, podría fijarse si los troncos están en la taberna de Techo Rojo. Sí, me ¿Te parece una buena parece? idea. ¿Baggins? Sorry, I'm Buen punto. Buen punto. Bien, y así avanzan. Encuentran el bote, la parte sur, puertos por acá abajo. Y acá es donde supuestamente se dividen. Va todos menos Cal hacia el barco y Cal hacia la taberna, ¿no? Mi pregunta es, ¿puede Baggins moverse? Sí. No, no puede remar mucho, eso seguro. Pero Edur Puede puede ser. remar, Edur está bien para remar. Bueno, entonces sí, me voy directamente a la taberna a buscar los troncos de New Jersey. En el bote, el camino se hace cortito. Ahora hay muchos menos tráfico acá en este puerto. Los barcos que había se fueron. El único que queda, que ustedes conocen y saben bien cuál es el de velas amarillas que está ahí, quieto en el puerto desde que llegaron. Fuera de eso, ahora los barcos que hay son pequeños botecitos de pesca o de algunos. Algunas personas que viven acá que están navegando tranquilas en el agua, sin apuro ni nada. A diferencia de lo que era la otra vez que parecía una calle llena de gente.
Quedan sin problemas el barco. Está como lo dejaron, anclado en el mismo lugar. Arriba está Vidarleana. Está en un rincón durmiendo. Sonrisa sigue tirada allá arriba donde estaba el on. Y Marroy parece que está en su habitación. Ustedes me imagino que se van a descansar. ¿Alguien va a hacer algo en particular? Intentar no morir. Gaiden lo va a acompañar a Vines hasta que pueda estar bien. Ahí, durmiendo, con vida. Y después va a chequear a Duria, Camila. Solo para ver si están bien. Bien, a Vagin lo llevas hasta su rincón en el taller. ¿Sí? Queda ahí durmiendo, al lado del cañón. Casi abrazándolo. Y Edur y Camila llegaron hasta la cocina. Edur parece estar intentando cocinarle algo. Agarrando muchas cosas. Caden se aclara la garganta. ¿Du, necesitas ayuda con algo? Te mira y niega, pero vos sabes que está lastimado y tienes heridas después. Él también debería descansar. Hagamos lo siguiente: sentate y dejamos al sirviente invisible haciendo algo muy sencillo. Como una sopa rápida, ¿qué te parece? Le puedo dar esas instrucciones. Sienta al lado de Camila. Silencio. Bien, cállense. Les da la espalda. Y voy a invocar al sirviente invisible como ritual para darle la instrucción de, bueno, corta esto, pone esto acá y déjalo hervir, y como esté hervido, sacalo. Después de eso, ¿qué va a hacer? Y ahí me voy a... le voy a avisar a Manrel que volvimos y cómo estamos, porque no se va a dar cuenta si no. Mientras tanto, en el pueblo. Carl pudo cruzar sin problemas el mercado. Esta vez, las calles están... casi desiertas. Hay pocos mercados. Lo que está sucediendo en esta situación es que la gente está charlando entre ella, digamos. Están los mercaderes negociando con los lugareños. Es mucho más calmado. Hay mucho más espacio para pasar y menos guardias. Así que sin problemas y a una velocidad rápida llegás a la taberna del Tejado Rojo. Que ahora la ves desde en detalle y las tejas... son de madera, pero están talladas como si fueran escamas grandes, dragón. Y eso cubre todo el techito. Y empiezas a notar diferentes detalles de origen draconiano en la construcción en general. El arco de la puerta del círculo tiene la parte de arriba de un dragón. Y de hecho el piso también está tallado como si fueran pequeñas escamas chiquititas. Todo dando una linda decoración a taberna. Llevarte a la... Cal piensa, ¿qué necesidad? ¿Por qué? ¿Por qué tanto dragón? ¿Por qué? No ves una rana enorme. O sea, ves los grunts, punto. Claro. Wow. Bien, adentro de la taberna hay una buena cantidad de gente. Hay personas que están ahí, hay musiquita. La música que está sonando no es como que la están tocando para el público, parece como que están ensayando los diferentes. Paran cada tanto y dicen, no, podés, fíjate si puedes hacer esto. Ah, bueno, dale. El resto de la taberna parece estar distraído en su vida. Como siempre, detrás de la barra y moviéndose entre las mesas a diferentes dracónidos de varios colores, caminando por ahí. No reconoces a los troncos en ningún lugar. La única persona que está, que sabes quién es el Tiefling viejo, que está tranquilo mirando... una ventana. Bueno, al ver que había más draconios adentro, reafirma su pensamiento de que es innecesario. ya se llama The Dragon Inn, retro. Ok. Me voy a acercar al Tiefling.
Está ahí con su bastoncito. A todo esto, buenas noches, estamos de noche. Es por la tarde, está empezando a caer el sol. Ah, okay. Buenas tardes. Ah, pero que no tengo gorro. Ah, sí, tengo el tricornio. se gira hacia vos. Está vistiendo las mismas ropas que vieron la otra vez. Son ropas gastadas que en algún momento fueron nobles. Uh-huh. ¡Ah! ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Bien, bien. Tuvimos un par de problemas, pero ya se resolvieron. ¿Tú cómo estás? Bien, bien. La verdad, disfrutando muchísimo de este lugar. Sí, he pensado viajar más adentro del continente, pero no sé si es lo que me... Y estas rodillas. Y las rodillas pueden... Y creo que ya llegué tarde para las carretas que van hacia las luces, así que tal vez disfrute un rato más acá. Sí, bueno, una lástima. Yo estaba justamente hablando de los juegos. Estaba buscando a los... ¿cómo se llama? Simpatizantes, los troncos, que creería que ya habrán partido. Oh, sí. Imagino que sí. Todos los hinchas se fueron ya. Estaban por empezar los partidos y estaban vendiendo entradas y asientos y no sé qué más. Además empezaron las presentaciones de los nuevos equipos y de conocerse con la gente. No estoy de todo seguro, pero imagino que ya se fueron todos, ¿eh? Ok. ¿Qué? Bueno. Bueno, uno de los problemas que tuvimos fue que, vamos a decir, secuestraron a una niña que pertenecía justamente a la comunidad de los troncos. Oh. La rescatamos y ahora la debemos como devolverla con sus amigos y familiares, hinchas de troncos. No. Horrible. No. Uh-huh. ¿Bien? ¿Ustedes están bien? Sí, estamos todos bien. Casi murieron todos, pero... Pero ya estamos bien. Sobrevivimos. ¿Pudiste encontrar lo que buscabas la otra vez? Creo que sí. Creo que sí. O al menos siento que dejé atrás cosas que me estaban haciendo mal, digamos. ¿No? Sí. Diga, ¿cómo se dice cuando te persigue un fantasma? Como que algo así. Hay un dicho. Algo sobre que te... como que el pasado te persigue, o algo así, sí. ¿Y qué hiciste? ¿Te escapaste? No, creo que me di vuelta y dije, bueno, un cachetazo. Y creo que voy a tener que hacerme responsable de cosas que quizás no... Vamos a decir que yo voy a tomar parte en el asunto, y no que es por obligación. Esa es la mejor idea. A veces sí, creo que es necesario tener a una persona que trate de cambiar el rumbo. Y me parece que en el caso de los Grunks, no sé si voy a ser yo solo, pero al menos voy a intentar encontrar personas que estén. ¿Y tus amigos? La misma frecuencia. Los vi muy. ¿Muy contentos con el asunto? Ah, no. ¿O qué? No sé. La última vez que nos encontramos estaban contentos y trabajando en equipo. Ah, sí. Exactamente. Se abrazaron y todo. Sí, creo que fue la primera vez. Todavía no entiendo cómo Kaiden no se envenenó. Pero... Bueno. Yo soy alquimista. ¿Es posible que después de mucho contacto se genere algún tipo de resistencia? Ah, sí. Ella me es... dicho que a veces pasa al revés, que cuando comes mucho un alimento también puedes ser alérgico. Puede no sé ser, qué significa eso, pero te hace mal. Sí. Ah,
Lo único que sabemos, por cierto, es que para estar seguros hay que seguir experimentando. Sí, dependiendo con qué. No hay que... ¿A qué te refieres con experimentar? ¿Y cómo vamos a saber si Kaiden es alérgica o resistente al veneno? Exponiéndole más al veneno. Ese tipo de experiencia. Sí, bueno. Yo creo que en algún momento, sin querer, yo o Baggins la vamos a tocar o algo por el estilo. ¿Eh? Ahí probaremos. Pero no creo que sea buena idea. Eso me funciona. Tiene mal temperamento, Kaiden. Inclusive peor que el mío. Avísenle. Tal vez ella era ser resistente al veneno. Sí, probablemente quiera ser. Suena alguna capacidad interesante para tener. Sí. Y también estaría bueno que yo pueda elegir cuándo envenenar o cuándo no. Eso sería genial. Admitir que eso suena mucho más interesante, es verdad. Sería. Es tu destino, está dentro de un laboratorio, ¿no lo pensaste? No. ¿Ah? No, soy bueno con los y las medidas y todas esas cosas. Está bien. No, lamentablemente. Tal vez puedas decírselo a alguien, un alquimista que tenga ganas de investigar Grunts. Suena como una buena idea. Sí, eso puedo hacer. Ese puede ser Baggins, de hecho. ¿Baggins? Oh. Sí. Conozco a algunos alquimistas viejos. ¿Acá? Sí, bueno, acá, cerca del Palacio de las Luces, ellos cuando deben tener mi edad ahora, ¿no? Van a llegar los Grunts, hubo todo. Diferentes situaciones, algunas enfermedades, venenos que pasaron y que vinieron y había que trabajar curas y demás. Bien. Me gusta. Ahora, estoy pensando. Creo que estoy teniendo un par de ideas. Primero. Si los troncos se fueron para Castillo de las Luces, significa que vamos a tener que llevar a Camila al Castillo de las Luces. Camila es la niña. Si hay alquimistas que saben mucho y sobre todo... como que vamos a decir, apagar y prender el veneno. Puede ser que a Baggins le interese. Ahora necesito algo para Kaiden. ¿Para Kaiden? Sí. Y ella no. Le ella gustan los libros. Va a ver beneficiada por el todo eso, ¿no? Sí, no, pero estoy seguro que quiere algo para ella. Como encontrar otro libro. Que le enseñe a explotar planetas, quizás. Sí. O aprenderse todos los lenguajes sabidos y por haber. Claro. Está la biblioteca. Si pueden conseguir base de estudiante, tal vez le den acceso a todos esos libros. ¡Cierto! ¡La biblioteca! ¿Y en dónde puedo conseguir eso? No sé. Creo que no es tú. Pero... Para. Esa biblioteca queda acá, no queda en el Castillo de Lucía. De las luces. Hay varias bibliotecas por todo, sí, amor. Es bastante común que haya bibliotecas de magia, sobre todo de magos. Bueno, ¿y dónde? Necesito saber dónde consigo. ¿Conoces a alguien que venda esos pases o que los escriba o que trabaje en la biblioteca y quiera ayudar a un amigo a conseguir un pase? No, lo lamento. No sé si alguna vez se vendieron. O sea que solamente lo consigo siendo estudiante. Ajá. Yeah. Pueden darse en la escuela, pero solo usar la biblioteca. Pero eso no sería hacer... iba a decir, no sería hacer trampa. Siempre somos trampa. es una buena idea también. Y no se necesita ninguna identificación. ¿Cómo hacen para saber quién sos? Y que vas a asistir y que no sos un asesino. La verdad que no lo sé. Que tiene algún... mágico. Que probable. Seguramente le interese a Baggins. Sí. Y es probable también. Baja un poquito la voz. ¿Qué? Que algún requisito sea ser tiefling.
¿Cómo? ¿Por qué? No lo sé. Es algo que sospecho. Va, qué racistas. Bueno, sin ofender. Sos un tipo. Por algo me fui de acá. Ahí va. Bien. Bueno. Voy a volver entonces. Creo que esas son las únicas noticias. Bueno. Te ofrecería ir con nosotros, pero no tenemos forma, digamos, con ruedas, tipo carretas, nada por el estilo. Si conseguís una, quizás la podríamos llegar a carrear, pero necesitaríamos unos caballos o elefantes. No tengo nada de... No sé. Pero gracias por la oferta. Dale, cualquier cosa, si sea alguna carreta que esté de oferta, te aviso. Gracias. Ah, ¿y está abierta la cocina? Sí. ¿Sí? Ok, bueno. Se acerca a la barra. Se atiende otro dracónido. Uno blanco, bien grandote. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien. ¿Qué quería? Ah, sí. Quería dos pizzas. Bien. ¿Tengo un sabor especial? Es para un dracónido. Para una amiga que le gustan las pizzas como le gustan a los dracónidos. La polla, sí. ¿De qué color es? Creo que es roja. Sí. Ya está. Ahora te las traigo. Ok. Pero... Te da vuelta. Tú para llevar. Sí. Son para llevar. Ah, se mete dentro de la cocina. Esto va a tardar un ratito. ¿Te vas a quedar ahí esperando? Sí. Y... para que... Que sin voz. Y para esperar puede ser una sopa. Sí. No hay problema. Orugas verdes. Es lo que tenemos ahora. Sí. Bien. Me gusta más. Entra a la cocina, sale con un gran tazón de herbas verdes, te da el salero y el otro frasquito transparente con alitas de insecto para servir. ¿Vas a quedar ahí comiendo tranquilo? Sí, voy a esperar las pizzas. Listo. Bien. Mientras tanto, Kaiden se había ido a la habitación de Manrel. La puerta está un poco entreabierta y escuchás que están charlando adentro. Antes de hacer nada, parece una discusión. Muy seria, no muy subida de tono, ni a los gritos, ni nada. Pero muy... Qué oportuna Kaiden, siempre en medio de conversaciones importantes que tienen las hermanas. Kaiden va a golpear pup, la puerta. Ahí va. Y escuchás como... No, unos pequeños fierros se hacen unos ruiditos de que se chocan y después empiezan a girar unos rulemanes. Hace apenas un pequeño chirrido y se abre la puerta con Manrel en su silla de ruedas nueva. Adentro está Manrel y sentada en el escritorio está Licreria. En la silla de él. Kaiden mira para adentro. Después le mira a Manrel. Quería avisarte de que ya volvimos con Edur. Camila está bien. Baggins no, así que está descansando. Yo voy a ir a descansar también. Y Edur está comiendo con Camila en la cocina. Pero Camila quiere volver con los troncos, así que Cal fue a buscarlos. Y seguramente volverá. Buenísimo. ¿Están todos bien entonces? ¿Salvo Baggins? Más o menos. Pero estamos vivos. Así que... sí. ¿Todo bien, Capitán Manrel? Y que vuelve a mirar a Licreria. Vuelve a mirar a Manrel.
Se creería desde donde está, en absoluta oscuridad, apenas iluminada por una lámpara. Da una posición de... casi de misterio. El rostro de ella se ve apenas iluminado por la vela. Y es más que nada la silueta de ella. Y detrás la ventana. Completamente oscura también. Ahora dice, sí, sí, todo bien. ¿Y sabes cuándo se va Nina y Licrerio de nuevo? Capaz que querían... no sé, creo que Vain se había dicho que quería dejarle algo para Shurrael. Capaz que yo también lo haga. No le pregunté nada, pero... pero vamos a hablar de eso, ¿sí? Bueno... entonces yo me voy a descansar. Antes de salir... ¿Kaeden nota algo? ¿Siente mágica o algo así? El... podés tirar... ahí... insight, ¿cómo es? Perspicacia. Perspicacia. ¡Oh! Bien. Una pícara. Ajá, toda una perspicacia. Con no solo el conocimiento de haber pasado mucho tiempo con Manrel. Y haber, tipo, incluso peleado junto a él y caído junto a él, verlo caer a él. Y no, además que convivir en el barco ya tenés cierta facilidad ahora a la hora de leer su rostro, que básicamente es un libro abierto, ¿no? No cambia mucho su expresión, no importa que pase. Pero desde que apareció la hermana, se siente claramente intimidado. Él no tiene la misma energía, nunca tuvo la misma chispa, y menos ahora que está la hermana sentada en el lugar de poder del barco. Pero originalmente era de él. Ahí, se siente mucho menos importante que ella, es seguro. Y hay claramente una sensación de que ahora las últimas decisiones las está tomando. A ver. Kaeden se toca en la nariz y lo señala a Manrel. Manrel, soy Kaeden. Estoy hablando dentro de tu mente, por favor no hagas ninguna estupidez. ¿Necesitas ayuda para lidiar con algo? Te veo bastante incómodo últimamente. Si respondes, voy a escucharte yo solo en mi mente, no te preocupes. Solo susurra. Estoy bien. ¿Tema? Creo. Si estás dudando, hay problemas. No hay problema. Bueno, si vos lo decís, Kaeden metiche se va a dormir. ¿No? ¡Chao! Y Kaeden saluda así como, te estoy viendo, le creería. Y se va a descansar. No te saluda. Obvio que no. Mientras tanto, Cal. Un rato después te comiste toda la sopa tranquilo. Te llevaron las pizzas en dos cajas de madera enormes y pesadas, como la primera vez. Ya estás listo para partir. ¿Qué vas a hacer? Saludo. Hasta luego. Y voy a estar atento a ver si alguien me... ¡Ah! ¡Otra cosa! ¿Puedo hacer una pregunta? Le dice al dragón. Sí. ¿Por qué tantas escamas? El dueño de la taberna es un dragón. Sí, lo noté. Lo único que falta es que hubiese sido un título. Hubiese sido gracioso, ¿no? Que sea otra raza. En fin. Bueno. Solamente quería saber eso. Hasta luego. Y va a estar atento a ver si... por si lo sigue algún dracónico. Hacer una tirada de percepción. Vente, digamos, un segundito. Dale, dale. Que me cerré la ventanita. Era un 6, probablemente sea un 12. Ay, no se me vale la ventanita. Tuki, percibir 11. 11. No parece haber nadie así. Lacónido ni
y otra raza. Caminás por el pueblo sin problemas. Nuevo. ¿Te vas a dirigir a algún lugar en particular o vas a volver al barco? Voy directo al barco, pero atento. A ver si hay algo como interesante, como una herrería, un lugar donde venden armaduras, algún lugar donde vendan accesorios, Tiendas tipo hay sin parar. tienda. Vos Ok. originalmente, digamos, pasaste por un mercado, pero hay negocios enteros de edificios. Hay una herrería claramente ahí mismo. Ves que tiene la chimenea enorme que tira humo constante negro, que están trabajando. Y se siente calorcito cuando pasás por la ventana. Ok. Está. Cal piensa, se quedó pensando en las escamas y en toda esta situación de la taberna. Y como pensó, claro, yo debería empezar a usar tipo como que, no sé, un guante, una cara a un sapo o algo de estilo. Como que está pensando en eso. Entonces medio como que pispea eso, mira eso, mientras como que está pensando en eso. Está como, a ver si hay algo. O sea, no, no se manda, pero así, a ver si vamos a decir, en la pintura grande puede llegar a ver algo y si se acerca. Se acerca Está y. mirando vidrieras, va. Claro, está ahí. Eso, está mirando vidriera, está mirando vidriera, está mirando vidriera. Recorres algunas herrerías un poco más chiquitas y algunos negocios. No hay nada particular con un sapo hecho de metal, pero sí notas que hay una herrería en particular que tiene otras decoraciones, principalmente de animales, un pin, un águila, un perro. Y podría, se te ocurra, digamos, que podrías pedirle un sapo si está entre tus intereses. Me acerco. O sea, ¿qué estoy viendo? Tipo pecheras. Ahí va. Ah, qué linda. No hay gran cantidad de armaduras. La herrería esta es más similar a es más. Hace muchas cosas ceremoniales, tipo adornos, platos, escudos, pero ves otras armas, ves hachas, ves algunos martillos, siempre en la menor cantidad. En el fondo hay un. Lo ves ahí. Por un instante te dudás de un enano, pero en realidad parece ser un maniquí, al cual tiene clavadas algunas espadas y flechas. Cal medio como que reacciona, se sorprende y ah, es un muñeco de madera. Bueno, sí. Piensa en voz alta. De entre. De atrás de la chimenea. Sale un. Un tiefling que notas que tiene los cuernos que le salen de la frente y se tiran bien, bien hacia atrás. Bien puntiagudos. Es de color azul oscuro. Es muy, muy chiquitito. Mide apenas un poco más que vos. Tiene el martillo de herrero colgado del cinturón. Delantal manchado. Originalmente era blanco, pero ahora bueno. Manchas diferentes colores tienen. Negro, plateado, gris. Y mira. Bienvenido. Pronto, ¿cómo es la temperatura? ¿Afuera estaba fresco? Más o menos. Acá claramente hace mucho más calor. Ahora afuera está mucho más lindo. Ok. Bien. Hola. Horas. Vi que tenías algunas como armaduras y cosas así con detalles de animales. ¿Tenés algo con detalle de una rana o un sapo? No. ¿No? ¿Cómo? ¿Por qué? No. Porque me gustaría tener algo así.
Sí, está saltando, tal vez llegaste hace poquito. Pero se vieron de alguna manera esos chicos. ¿Por qué? Permiso, me voy a acercar un poco acá a la carta. Sí. Bueno, cuando empezaron a llegar los Grungs, hubo con algunos conflictos. Hasta que. ¿Con los Grungs? Claro. ¿Por qué? Y que había mucha gente que los trataba mal. Ah, sí, creo que hasta el día de hoy lo siguen tratando mal, ¿o no? Sí, bueno, antes era bastante peor. No estoy diciendo que ahora está bien, para nada. Ajá. Pero... Tengo entendido que hacen experimentos con los Grungs, ¿no? Esos son los rumores que hay por ahí, sobre todo en el castillo aquel. Señala por la ventana. Sí, ese mismo. ¿Y por qué nadie hace nada? Es difícil, hay... Ahora sobre todo con los juegos. A nadie le importa otra cosa. ¿No? Incluso hay Grungs que vienen de otro lugar a ver los juegos, ¿no? Por ahí no. Con tanto interés a presenciar tipo de organización. Creo que no he conocido casi a ningún Grung que esté tan fanatizado por los juegos de Ciramón, realmente. ¿No? No. Más de uno se habrá ido. No sé, le habrá gustado y habrá venido acá. Porque parece ser que también, no sé, hay muchos Grungs acá. ¿No? Por eso hay cosas que encontrás. Como comida con bichos en las tabernas. Sí, me di cuenta de eso. Teníamos... Dos sabores de orugas, eso es un montón. Pero bueno, volviendo. ¿Y por qué no se pueden usar cosas? Si ya están las cosas mejores. Tengo entendido que era como una burla en aquel momento. Máscaras de sapo. Gente disfrazada de sapo. Para hacerlo. ¿Te gustaba? Entiendo. No es exactamente lo que pensaba yo. ¿Por qué iría a usar algo de un sapo o una rana? Sería como, no tiene sentido, yo ya lo soy. Bueno, en fin. Igual me gusta la idea de tener tipo como una pechera con una rana enorme. ¿Sí? No. Bien. Bueno, gracias. Mejor. ¿Cómo? ¿Querés una pechera con una rana? ¿Pero cuánto sale? No lo sé. ¿Qué pechera? Y estaría bueno que sea de cuero, pero que tenga como una especie de gracias por el raid. Vamos a ver. Que tenga unos pedazos de puede ser de metal o algo por el estilo, de hierro para que me proteja. O por ejemplo, como una especie de pedazo de metal que me proteja el corazón y o órganos vitales, ¿no? Voy a intentar hacer algo. ¿No vas a poder contarle a nadie que lo hiciste acá? No te voy a mentir, yo tengo ganas de hacerlo. Ok. Ya sé, creo que se me vino algo a la cabeza. Podrían ser tipo... Como una... Podría ser como una pechera que sea tipo como una especie de malla con todas ranitas unidas. ¿Puede ser? Me gusta la idea. Y me va a tomar mucho tiempo y probablemente se haga muy caro. Voy a tener que incluso pedir que me dejes plata al principio, ¿sí? Bueno, no, mejor no. ¿Algo más simple? Si puedes hacer algo más simple, te lo agradecería y después vuelvo. Bueno. No hay problema. Okay. Con motivos de sapos. Con motivos de sapos, sí. Voy a intentar. Bueno,
¿Cómo es tu nombre? Pulir. Ulir. Ok. Bueno, Ulir, ¿para cuándo dijiste que podrías llegar a tener esto? Pero tengo que diseñar. Tal vez me tome, no sé, una semana. Unos días. Ok. Bueno, con eso me basta. Me tengo que ir porque mis amigos me necesitan. Gracias, Ulir. Me voy. Y bueno. ¿Y ahora? Sale Cal directo hacia el barco, ahora sí. Así. Bien, y están una vez más todos. Cal va a descansar. Ah, está cansado. Bien, esto me imagino que va a ser un descanso largo para todos. Bien. Pasa una buena cantidad de horas y eventualmente se levantan con... Ah, en diferentes momentos. Vayne se levanta primero, está al lado del cañón que brilla apenas con leve arco iris. ¿Qué hace Vayne? Bueno, ya que estoy acá, me pongo a trabajar en el cañón. Te levantás así, mirás el cañón, te pones a trabajar y lo primero que sentís es un ¡pum! Que algo le pega al cañón. Estás sonrisas con un martillo ahí pegándole. Nada. Oh, estabas ahí durmiendo, perdón. Más allá de que yo esté durmiendo, ¿no? ¿Por qué le estás pegando martillazos al cañón? Estaba. Sé que estaba ayudándote. Ah, hay una parte que estaba medio... Quería hacer nomás. Revisa la parte donde estaba martillando. ¿Era necesario hacerle antes? Vos sabés que no. Vos sabés absolutamente que no era nada necesario. No, no hace falta que otra persona que no seas vos toque el cañón, de hecho. Agradezco la intención. ¿Sabes con qué necesito ayuda? Necesito más partes para poder arreglar este cañón. Pero son muy pesadas y no las puedo traer. ¿Qué te falta? Yo me encargo. Y se agarra los brazos. Y vamos a necesitar conseguir balas de cañón para poder probarlo. ¿Y pólvora? ¿Alas de cañón y pólvora? Sí. ¿Estás seguro? Sí, ya quieres tirar tenedores. ¿No? Y bueno, tenemos que probar que funcione. No apuntando a la ciudad ni a otro barco, e idealmente cuando estemos mar adentro. Pero mar adentro no vamos a poder conseguir balas de cañón. Pero este es un cañón de decir amor. No usan pólvora. Mira, mira. Touché. Saca el cuadernito y se pone. A ver. Mira. Acá dice caño, pólvora. Sí. Eso. Esos son los comunes y corrientes. Nosotros tenemos cañones de los buenos. Vale, el flequillo no se me ve. Estos cañones son mágicos. Van a poder disparar cosas que no sean pólvora. No necesitas recargarlo casi. Hace ruido. ¿Hay que cargarlo con magia? Sí. Algo así. No estoy seguro. Pero sé que no van con pólvora. ¿Venden magia acá? Acá sí, es lo único que venden. Es lo único que hay para comprar. Pero no usa pólvora. Tal vez pueda modificarlo para que también use pólvora, aunque no. Oh, puede ser. Tenemos el otro pedazo seguro lo podemos hacer andar con pólvora. Si ponemos el cañón arriba del cañón, disparamos dos veces. O uno al lado del otro. Ah, bien, sí.
Bien. Tengo que preguntarles algo a ustedes, porque hay algo que noté muy seguido que les pasa. Es que se van del barco. Vuelven todo lastimado. Y se van a dormir. Como que... ¿Es que nos quedemos limpiando la cubierta primero antes de ir a descansar? No, qué sé yo. Ahora sé por qué Galeana no se baja del barco. Es un mundo peligroso el que está allá afuera. Se secuestran, te encarcelan. ¿Qué todo le pasa a los piratas? Vean, te sacrifican a dioses antiguos. Bueno, ¿vamos a disparar el cañón o no? Necesito... Este cañón, que está casi terminado, ahora... No tengo municiones, porque me estás diciendo que funciona con magia. Y no tengo magia embotellada, no sé que tengas una... frasco de magia, una caja de magia, un saquito de magia, no sé qué sé. Las pociones no son mágicas. No sé si ese es el tipo de magia que yo sé. No me gustaría tirarle curaciones a un enemigo en caso de que estemos tratando de vencerlo, sería un poco... Ah, tiene sentido, tiene sentido. ¿Por qué no hablas con Kaiden? Sí. Es más. Kaiden tiene magia también. Ahora todo tiene magia. Bien. Bueno, pero igual, ¿podés llegar a conseguir balas de cañón para el otro cañón? Que yo no le estaba dando... mucha atención porque está más bonita, pero podemos usar los dos. Ah, claro que sí. No me cargo. No. Si puede ser, te agradecería mucho que no le pegues con un martillo a ninguno de los dos cañones. Muchísimas gracias. No pasa nada. No hay problema. Está todo bien. Se va. Lo último que escuchás cuando estás subiendo la escalera es: ¡Hey, Galeana, me acompañaste! Tengo que ir a buscar cañones y pólvora. Sí. Eso fue lo último que escuchaste de sonrisa. Okay. Eso sonó que se cometió un asesinato. Por la mera sugerencia. Bien. Kai también se despierta y Cal también. Encuentran en la cocina todos. ¿Quedó pizza? No sé qué pasó con la pizza. Contá qué pasó con la pizza. Necesito la pizza, saber si hay pizza para Kaiden. ¿Se comió toda la pizza, Vidarleana? Luciana también necesita pizza. ¿Te la dejaste a Vidarleana? Sí, se la dejé a Vidarleana porque era para ella. O sea, comió, yo llegué se y comió se la, toda se la pizza. Re agradecido y se comió toda la pizza. ¿Pero cuánto pasó? Pasaron 8 horas. Media hora. Pero 8 horas. Te comiste las dos pizzas. ¡Vidarleana! ¿Está Vidarleana? No. Bueno, Edur dice, grito sí. Al aire. Grito al aire. Se acaba de ir con... Van a comprar pólvora. Pero... Vidarleana no baja del barco porque supuestamente acá es reconocible. Capaz que la pizza. Eso va a ser más. Un problema. Creo que se le metió todo el queso dentro del cerebro y ahora le cuesta pensar con claridad. Sí, por eso habla mucho. Hablando de cerebros, Cal, ¿qué pasó con los troncos? Los troncos se fueron. ¿A dónde? Al Castillo de las Luces, a hinchar por su equipo. Ok, y entonces... ¿Y Camille? Vamos a ir, ¿no? A Carlos. Mira a Camille. Queremos ayudar a Camila, sí. Así que vamos primero. Me parece que recién nos despertamos todos. Darlena se comió toda la pizza. Yo no veo un plato de comida acá.
Así que lo que primero podemos hacer es ayudar a nuestros estómagos. ¿Tienes algo para comer? Bueno, ahí voy. Ahí voy. Gracias. Se pone a cocinar A todo el esto, guiso que ¿está sabe hacer. Camila? Camila está sentada en la mesa. Camila está sentada en la mesa. No Ah, está hola, hablando hola. nada. Está quietita ahí. ¿Y pudiste descansar algo, Camila? ¿Por qué? Bueno, la pregunta es un tanto estúpida, pero bueno, sí, es Carl. Queda en silencio. Entiendo. Gracias. Perdón, perdón por no decirle ayer. Gracias. De nada. Edur, ¿te hizo algo de comer cuando llegamos? ¿Comiste algo? Oh, sí. Ok. Bueno. Bueno, Cal, ¿cuál es el plan entonces? ¿Cuándo es que vamos a ir a acompañar al Palacio de las Luces a Edur y a Camila? Y Y creería Kaiden lo mira que... como, te voy a matar. Creo que necesitamos un poco de aire, ¿no? Estoy Necesito un poco de... Bien, Me dura de la bueno. ventana. Gracias. Por ser siempre tan atento. Kaiden lo mira más intensamente, Cal. Bueno, podríamos ir o empezar la parte. En realidad, tenemos unos días de viaje. Así que Unos días. sí, unos días de ida y unos días de vuelta. Y ahora estoy con Manrel. Porque nosotros No. teníamos otro plan. Sí. De hecho, vos tenías otro plan. Sí, Ia. yo no dije, yo hay que ayudar a las personas de alguna manera. Quizás no precisamente tengamos que ir al castillo de luz. Quizás Interesante. haya una manera de ayudar a Camila. Seguro que hay una manera. Te vamos a ayudar, Camila. Seguro que hay una manera de ayudarla, sí. Sí. Solo hay que Eso. encontrarla. Sí, exactamente. Ay, ustedes muy Bien. atentos, así como un partido de tenis. Y Baggins, vos no tenés nada que decir al respecto de ayudar a personas. Y Caden lo mira también. Ayudar gente. Pero, Bien. ¿sabés cómo embotellar magia? Prioridades. ¿Embotellar magia? Oh, es una interesante pregunta. En realidad, de eso se encargan más que nada los alquimistas. No embotellan, y cállense, totalmente olvida del otro tema. No embotellan magia necesariamente, sino componentes que junto a la manipulación de lo arcano generan ciertos efectos. ¿Eso te sirve? Solo se lo puede usar como munición del cañón. ¿Como munición del cañón? ¿Lleva municiones o redirige magia arcana? Energía arcana. Voy a decir que sí. Baggins, llévame a ver ese cañón. Sí, está acá. Cubierta, es el... Genial, vamos a verlo. Y Kaden no espera nada, se levanta, ahora que tiene los guantes, lo agarra Baggins y se van a ver el cañón. Bien, Bueno, me imagino así lo está empujando. Sí. Cal. Pobre Cal.
Esta se quedó pensando. ¿Voy o no voy? Edur está ahí con un ta dos tazones de guiso y te mira. Tráemelo. Bien. Ustedes llegan a cubierta. En la cubierta no hay nada más que los cañones. Fue el resto, digamos, todo lo que hay del barco. El cañón de nuevo a la luz del sol brilla con ese pequeño arco iris y nada más. Está rico. Mierda ahí. Bien, ¿qué sabes del cañón, Babins? ¿Lo vieron los gigantes? ¿Eran dos? Pero lo técnico, tus partes técnicas. Funciona como un cañón. No me puse a analizar el funcionamiento porque yo asumí que funcionaba como un cañón. Lo estuve reparando como si fuese un cañón. Y ahora sonrisas viene y me dice, esto no es un cañón común y corriente, es un cañón mágico. Pero no vos también haces. Como... ¿Mm? Pero vos también haces cierto tipo de magia. Es magia distinta, pero... ¿Ciencia avanzada más que magia? Ciencia avanzada, le dicen ahora, sí, claro, Babins. Mire, yo no me tengo que descalzar y apuntar mi mano y apoyarla en el piso y que explote algo. Ah, yo tampoco. Bueno, es un libro al caso. Yo tengo herramientas para hacer cosas. Kaiden, está re divertido. Herramientas. Ok. Bien, señor herramientas, déjame ver si puedo descubrir algo de esto. Quiero saber qué hace este hermoso cañón, así que voy a usar identificar para que me diga todas sus propiedades. Bien. Lanzas esto, lanzas como ritual, ¿verdad? Sí, a ver, déjame que me fijo porque creo que sí. Así que estaría un ratito. Sí. Te vas a tomar unos instantes, te vas a concentrar, te vas a lanzar el identificar sobre el cañón. Los diferentes símbolos arcanos iluminan el cañón con muchos destellos de colores y que eventualmente empiezan a aparecer frente a vos todas las cosas que hace el cañón. Efectivamente funciona con magia, no es un cañón para nada común y corriente. Tiene 5 tipos de municiones diferentes. Todas hacen cosas diferentes. La principal tenés una descarga de ácido que dispara en línea. Tenés una descarga de fuego también en línea. Tiene una pelota de hielo. Un rayo eléctrico. Y si no, hace como un spray de veneno. Dentro de todo, bastante lejos. Hace una buena cantidad. Y después te voy a pasar las especificaciones más en detalle. Pero esos son los únicos usos que tiene el cañón. Tarda 5 minutos en recargarse. Porque, o sea, no es cuestión de poner una munición y hacer todo el cañón principal. Es simplemente, digamos, que se vuelva a concentrar todo el poder del cañón y volver a disparar. Para activarlo se necesita utilizar la tirada arcana o algún hechizo que lo elija que la persona que usa el cañón, ¿no? El entre comillas, el artillero. ¿Y si usas ese hechizo, tira ese hechizo? No, simplemente activa el cañón. Ah, cool. No tiene que ser un hechizo al estilo bola de fuego, no, con hacerle magia sobre él, digamos, ya podés empezar a usarlo. Cool. Bien, Kayen separa las manos del cañón. Y cuando se da un vuelto, mira, ¡ay, cielos, ojos enormes! ¡Baggins, probá esto! Hace como si estuvieras analizando... no, como si estuvieras canalizando tu ciencia avanzada para tirar tus cositas de hielo, pero poner las manos en el cañón y apuntar lejos. No apuntes hacia el puerto. ¿El cañón está apuntando para el lado del mar o para el lado de la ciudad? Está apuntando para el lado del mar. El tema es que está apoyado en el piso. Ahora mismo frente a él hay cosas. El resto del barco. Creería que habría que montarlo primero antes de dispararlo. ¿Y puedes hacerlo?
O apúntalo para arriba, pero en diagonal. Ya mismo uso mi fuerza sobrehumana para mover un cañón solo con mis brazos. ¿Dónde está Cal cuando se lo necesita? ¡Cal! Y Kaiden grita para que aparezca Cal. ¿Te escucho? ¿Qué grito? Y sobre todo porque está en absoluto silencio Camila. Está Edward comiendo así. Camila como que a tanto como una cuchara. Ah, yo dije, vamos a tomar aire. ¿Qué hicieron? Y ahora estoy comiendo esta rica sopa. De hecho, muy rica sopa, Edur. Gracias por el rey. De nuevo. Calma, fuerte. Ay, Dios. Bueno. Gracias por el rey. Hey, gracias. Bueno, me voy a llevar este cuenco. Ahí vengo. Kai sube a cubierta y ve a Kaiden y a Baggins muy entusiasmados ahí frente al cañón. ¿Qué pasó? Explícale, Baggins, explícale dónde necesitas poner este cañón. Este sí. El lado sanguinario de Kaiden todavía no se sació. Así que ya quiere que explotemos algo. Quiero que lo pruebes. Okay, ¿y cómo hay que probarlo? Hay que... No, necesitamos montar el cañón, porque... ¿Ves cómo está puesto ahora? Si yo lo disparo, le hago un agujero. Vas a ir volando. También hay que atarlo. Necesitamos encadenarlo cubierta para que el retroceso no haga que se vaya para el otro punto. Y también tenemos que inclinar la boca para que... para afuera y no para el piso, como hasta ahora. ¿Me explico? ¿Qué? La parte con el agujero mirando para arriba. No muy para arriba, se lo pone vertical y después sube y baja sobre nosotros. Un buen punto. Off-roll. Pregunta. No teníamos cañones. No teníamos cañones. No. Yo lo recuerdo. Ok. Vale. Este es el primer cañón del barco. Listo. Bien. ¿Y cuál es tu idea, Agnes? ¿Cómo querés que lo... ¿Dónde querés agarrarlo? ¿Dónde lo querés poner? ¿Quién lo va a levantar? ¿Quién va a hacer las cosas pesadas? ¿Vos? Cae en lo de Agnes y sonríe. Soy la mitad de ese cañón. ¡Tenés un montón de fuerza! ¡Te estás subestimando! Estos son como 5 baldes, como mucho. ¿Tal cual? Sí. Seguro que pesa más, tiene magia. La magia no, pesa. La magia no pesa. Es un montón. ¿Estás tomando guiso de Kaiden? Pesa como 20 kilos. ¿Qué? ¿Estás tomando guiso de Kaiden? Sí. No, estoy tomando mi guiso. El guiso de Kaiden está abajo. ¿Cómo sabes que ese no era el mío? Porque... Claro. Encima que te estás comiendo nuestra comida, creo que lo mínimo que podrías hacer sería mover este cañón a donde te pide Baggins. Bueno, a ver, voy. Juegan con el piso. A ver, ¿qué hay que hacer? Dale. Primero. Sí. Necesito que levantes la boca del cañón. Para que esté apoyada sobre él, acá. Sobre la cubierta, para que apunte para afuera de la cubierta. Para que apunte afuera de la... Levántalo 35 grados. Hacemos una tirada de fuerza mientras. Para. ¿Vos querés que lo levante arriba de mi hombro o quieres que lo apoye? Solo la boca del cañón. Ah. Lo agarro de los hombritos y lo pongo así. Bueno, ahora. Y le agarro las manos y las manos. No voy a usar la inspiración. Mira qué pasa. Lo levantás el cañón, te resbala de las manos porque era mucho más pesado de lo que vos esperabas y ¡puf! Se hunde. Muteate. Y se escucha un crack. Y el cañón está inclinado con la parte de atrás hacia arriba y hay un agujero nuevo en cubierta. Te dije que la magia pesaba. No me escuchan, amigo. Oh. Sí. ¿Querés intentar de nuevo? En eso sale Manrel. ¿Están bien? Hola, Manrel. No. Cerca. Sí, Baggins arregló el cañón. ¡Wow! ¡Genial!
Acá la rompió. Lo levantas así con... ¿Cómo que lo...? ¡Usaste una aguja! ¿Qué? Me voy a tardar en poder arreglar eso. ¡No tenemos más madera en el barco! Yo, pero, ¿qué fue lo primero que les dije? Que era pesado, era ¡pero no tenías que levantarlo de esa forma! ¡Dejen de quejarse! A vos a veces te encanta arreglar cosas. Si a vos te encanta levantar cosas, calce. ¡Pero me gusta que queden arregladas! ¿Hay para el cañón? No, para levantar cosas. Bueno, ¿quieres ver cómo lo hace? ¿Lo hace explotar, Baggins? Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Y ahora? ¿Para dónde, Baggins? Si lo pones arriba de la silla de ruedas. ¡No, Manuel! No. Necesitamos cadenas. Necesitamos poder encadenar ese cañón. Para que el retroceso no... Con esa tirada así de cal, lo ubican entre unos sacos y unas cajas y una soga. No tiene cadena así de sobra. Pero pasan un rato trabajando en esto. El cañón está posicionado. Apuntando hacia el agua. Bien, Baggins. Haz tu arte. Ciencia avanzada. Pero bueno. Bueno, seteo la llave de fuego arcano en modo hielo. Dale, pito de hielo. Bien. Con una mano apoyo el cañón y después con la otra mano sosteniendo el foco arcano toco el cañón a ver qué onda. En ese momento aparece una mecha azul que se empieza a consumir cual fuego, pero sacando pequeñas escarchas. El cañón se ilumina rápidamente todo en la superficie de un arco iris que se mete adentro de la boca del cañón y sale disparada una pelota gigante de hielos que va volando. Ustedes que están alrededor sintieron un viento fresco. El cañón apenas si se movió del lugar, no hubo retroceso para nada. Y la bola hizo... Kaiden está estallando en risas y está aplaudiendo. Baggins, viste, te dije que funcionaba. Y como es mágico, no debe hacer esta fuerza y contrafuerza de una explosión de pólvora. Así que capaz que no necesita la misma seguridad que necesita un cañón con pólvora. La bola de hielo viaja un montón. A ojo, Baggins le calcula como wow. 400 metros. Wow. Saco mi cuadernito y tomo notas de todo esto. Ahí dice, ¿sabes? ¿Otra vez qué? ¡Claro, de nuevo! ¡Antes! Hay otras cosas para hacer. Tenés también ácido en línea, tiraste la pelota de hielo, hay un rayo eléctrico, spray de veneno, y tarda 5 minutos en recargarse. Spray de veneno no me suena algo muy conveniente. ¿Abordando? Exacto, pensaba eso. Si estuvieran intentando pasar por el costado del barco. Y necesito hacer un ataque. No. Necesito hacer algo de veneno para que dispare veneno. Solo imbuirlo con la energía arcana y la intención de la munición que querés. Voy a esperar 5 minutos y vamos a intentar de nuevo. ¡Oh, genial! 5 minutos más tarde. Esto les viene tomando bastante tiempo entre que posicionaron el cañón, hicieron todas esas cosas y estuvieron ahí unos buenos 20-30 minutos. Terminan de esperar unos 5 minutos. El cañón parece estar de nuevo una vez más activo. Van a escuchar ruidos del otro lado del barco. Golpes. ¡Dale! ¡Tráelo! Eso se sube sonrisa. ¿Qué? No. Atrás de sonrisa llega Vidarliana con una mochila improvisada de sogas y arrastrándola ven que se cae hacia un lado
Bueno, ahí está la pólvora. Y ahí en el bote hay unas balas de cañón. ¿Trajiste pólvora? Sí. ¿Para el otro? ¿Para qué? ¿El otro cañón? Ah, el otro cañón es mágico. El otro cañón está en muchísimo peor estado. Probable que la magia no funcione, está muy roto y desgastado. Y, así que ese lo vamos a usar para disparar pólvora y balas de cañón comunes y corrientes. Ahora va a ser el cañón aburrido. El cañón divertido y el cañón aburrido. ¿Quieren ver lo que hace el cañón divertido? Lo dice Kai de Nuts en Rizzo. ¡Sí! Hazlo de nuevo, Babins. Esta vez seteo la llave para electricidad. Por el shocking grass. Bien. Llego de nuevo. A ver qué pasa. Apoyás una vez más el cañón. Todas las luces se meten adentro de la barca de cañón. Y lo primero que les aparece es un flash de luz blanco azulino. Y ven. A más o menos el mismo rango de distancia, unos 400 metros por ahí, se extiende una línea eléctrica que ilumina toda la noche. Es probable que los hayan visto hacer esto de todas las direcciones. Un rayo eléctrico cruza el mar hasta que simplemente desaparece. Clima raro. ¡Wow! Estás muteado. ¡Wow! Es increíble, creo que es la mejor cosa que conseguimos hasta ahora. ¿Podrá atravesar varios barcos? ¡Hay que probar! Estoy segura que sí lo hace. No, que... no vamos a testear eso. No, seguramente terminaríamos todos en la cárcel. Decir amor. Eso parece duro. Con suerte. ¿Sí? Papá, vamos a... ¿Llevarla? ¿Qué? Y vamos a llevar a... Mira. Habla fuerte, Dur, que no se te escucha. Sí. Vamos a llevar a Camila. ¿Vamos a llevar a Camila? No sería una mala idea. Estaría bueno investigar un poco ese portal. ¿Está Manrel? Sí, ¿no? Sí, está ahí, re contento mirando. Ya que nos vamos a seguir el camino, ¿no? ¿Qué? Sí lo vamos a seguir. ¿Quién dijo sí, que no? Los vamos a seguir. Okay. ¿Vamos a seguir? Uh-huh. Al final íbamos a... Okay. Pero, ¿qué clase de memoria tienen ustedes dos? Hablamos de mala. Eso... ¿Se nota? ¿Hablamos de eso ya? Sí, bueno, yo había aconsejado también atravesar y... Es más rápido por las corrientes de oro. Y pasa por justo cerca de donde suponías, Cal, que estaban tus amigos revolucionarios. Bien. ¿Y cuánto apuro tenemos? ¿Manrel? Lo cierto es que no tenemos apuro. Después de que encuentre una farsa, lo de los vientos de oro era mentira, porque pareciera como... agua, no era aire. Y de repente digamos que... son de dinero por... lo cierto es que... si alguna vez estamos atados a la ruta, creo que ahora podemos... aprovechar y disfrutar un poco la libertad que tenemos como piratas, ¿no? Sí. Igual estaría bueno... yo creo que estaría bueno ayudar a la gente de Gal'Jacot. Uh-huh. Bueno, bien. Hablando de Gal'Jacot y Grunks, Baggins, en ese castillo de las luces hay un montón de alquimistas. Viejos alquimistas con un montón de cosas interesantes, según me contaron. No sé si te interesa. Más interesante que este cañón. Pero supuestamente te enseñaban a vamos a ir a anular el efecto del veneno a voluntad, por ejemplo. Si pueden darte ese poder, podrían darte
otros interesantes, ¿no? La última vez que nos juntamos con alquimistas en general, nos han tratado bastante mal. Se burlaron de mí, se reían de mí. ¿Cómo olvidarlo? Fue bastante feo y terrible. Carlos olvidó. Yo no me acuerdo eso. No, estos son alquimistas Grunts. Buenas tardes, sonrisas. Son la familia. Claro, pero si los Grunts están esclavizados. Todos los Grunts me han tratado tan bien a lo largo de toda mi vida. Bueno, bueno. Pero estamos hablando de los Grunts que están afuera de Galliacor. Como por ejemplo, los últimos con los cuales les hablamos. Que parece, más allá de todo, parecían bastante amigables, salvo por Kaiden. Pero cuando nosotros existía como camaradería. Camaradería. ¿Qué haces, sonrisa? Es que está toda la tripulación escuchándolo. Todo esperando a que pero me da emoción. Yo creo que no sería una mala idea ir a ver qué hay. Pero, ¿qué tiene para ofrecernos ese? Yo creo que debe haber algo más que solamente los juegos. Y además, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar a Camila aquí? No, no digo de dejarla. Dracónidos. Pero el problema es qué pasa con el barco. ¿Qué pasa con el barco? Ahora tiene un agujero más. Además de eso, no sé quiénes van a querer ir a esta travesía de 4 días. Y yo me imagino que ya sabemos quiénes. ¿Nosotros tres? Ah, eso me incluye. Wow, no sabía. ¿Y qué ganas, local? Contame. Yo también voy. Bueno, también viene Edu. Sí, vos obvio que vas. Sí, Edu, vos vas. Y yo creo que es interesante conocer no voy el nada. Paisaje. Nada, se reza, nadie lo pregunta. De hecho, te tendrías que quedar cuidando el barco, sonrisa. Bueno. Yo creo que ganarías explorar el terreno, conocer nuevas nuevas floras, nuevas faunas. Los juegos de Siramu seguramente tienen un montón de magia. Podrías, no sé. Me gusta que estés intentando, creo. ¡Ah! ¡Y me olvidé! Hay una biblioteca muy importante que no recuerdo el nombre y tiene muchos libros. A la que yo fui para descubrir las cosas de las monedas, sí. No, hay otra. Ahí, en el en la ciudad de las luces. Sí. Igual para acceder. Sí, para acceder a la información que yo quiero acceder, necesito tener una inscripción universitaria, alguna de esas nimiedades. ¿Y si intentamos inscribirte? ¿En dónde? ¿En Siramur? Creo que es demasiado exclusivo. No tengo idea. No investigué eso, la verdad. ¿Sabes los requisitos? Sí, creo que tenés que ser tiefling. Bueno, eso complica un poco las cosas. No soy un tiefling, creo. Pero, ¿no te puedes transformar? Yo pensé que te podías transformar en tiefling. Sí, pero en una universidad que hacen y enseñan magia, creo que me van a descubrir fácilmente. Bueno, puede ser, sí. ¿Y si vas a ver a los Marana? No hay en todos lados. ¿Hay un equipo? Sí, ¿cómo? Pero ellos están metidos en otras cosas. Bueno, fíjate. Ahora estás muy interesado en el equipo. Caen los virus sonrisas como... Hay una historia, sí. Conocido por hacer trampa. ¿Cambiaste acaso el tatuaje que tenías? No, jamás. Pero, ahí va.
Pero a mí me gusta la actividad en general. Yo disfruto todo lo que pasa ahí cuando la gente se viene las cosas. Tengo más simpatía por los ramas. Pero cuando hace alguien bien las cosas, que vos. Y ahora, una pregunta. ¿Y qué? ¿Por qué tenés tanto apuro de completar todo este camino de los vientos de oro? No tengo apuro. Ah, bueno, entonces tranquilamente nos podés acompañar al castillo de las luces. Es que voy a terminar acompañándolos. Quería ver qué ganaba yo haciéndolo. Ah, estar con nosotros. Ayudar a Camila. Sí, dice. Kaede los mira con cara de póker. Y probablemente podamos comprar cosas, comida, pases para ver esos equipos. Pizza. Ayúdame, Baggins. ¿Por qué yo? Y pizza. Nada ahí que me... Y Arena sigue tirada donde estaba. Y no sé qué más ofrecerte, Kaido. La verdad, tengo un par de monedas de oro. Esas monedas de oro no son de toda la tripulación, Kaido. Bueno. Y ahora que lo pienso, estoy comprándole pizza a Vidarliana, que ninguno probó, excepto Vidarliana. ¡Una sola vez! Están re bien la pizza. Vidarliana, deberías considerarlo un problema de adicción. Callate, Kaiden. Callate la boca. Qué bueno que bien. Te puedo hacer la burla desde acá arriba y no te vas a poder levantar. En fin. Tira su aliento de hielo. Oh. Sí, que es nada. Es un hielito. Que es un hielito. Con olor a queso. Pero le cubito cae. Hizo todo lo que pudo hacer. Anchoas. No te esfuerces mucho, Vidalia. Bueno, si no, te puedes quedar cuidando el barco. Y vamos con Vain. Los voy a acompañar. ¿Por qué no vamos con el barco? Porque es por tierra, Vines. Ay, no hay una ruta por... ¿Y le ponemos rueda al barco? ¿Y si hacemos al revés? ¿Y si vamos por el camino de los... para... ¿Cuánto tardaríamos en llegar por la ruta de...? No creo que Camila se quiera quedar todo ese tiempo. Creo que Camila quiere ir a ver los juegos. Y bueno, pero para... pero para llegar hasta el castillo son como 4 días. No vamos a tardar menos de 4 días. ¿Vos decís? Podríamos superarnos. Somos buenos. Sí, pero el clima no va a estar de acuerdo con eso. Eso depende de un montón de cosas, Cal. A no ser que Vines pueda inventar algo extraño para darle super velocidad e impulso al barco. ¿Qué? ¿Y si ponemos el cañón atrás? No. Va a propulsar. No. No funciona así. No. ¿Y vamos a acompañarla? Yo creo que sí. ¿Hola? De paso podríamos averiguar qué les pasó a los Grunts. Bien, entonces vamos nosotros cuatro y Camila, Sonrisa, Vidarliana y Capitán Manrel se quedan en el barco. Volvemos más o menos en 8 días, 4 sí. De ida y 4 quizás un poco más. Quizás 10, porque seguro nos vamos a quedar mirando un par de partidos. Te vas a quedar mirando un par de partidos. Seguro cuando estemos ahí les va a gustar. Y se van a emocionar y van a querer meterse en una de esas. No, de regla del caño. Manrel, acomoda un poquito. Ustedes nos dicen que vuelven, no nos vamos a ir sin ustedes, No se preocupen. Si no, puedo llevarla yo.
No tengo problemas. La miro a Camila como... Camila está en la escalera de subida cubierta, está mirando todo desde lejos y está como... ¿Cuánto mide todo esto, Camila? Lo mismo que vos. Va a estar complicado llevarte... Bueno, mientras antes vayamos, antes puedo volver a seguir trabajando con los cañones. Un buen punto. La invisibilidad, ¿cuánto dura? ¿La? La invisibilidad. Porque si nos hace invisibles a los dos, podemos llegar sin que no nos pase nada. O sea, mientras no nos vea nadie, ni nada. ¿Por qué le pasaría algo? Dura una hora nada más, Carl. Ah, es muy poco. Sí. No, porque es un camino... Primero es un camino desconocido para mí. No tengo la menor idea. Pero supongo que si transitamos la ruta comercial no debería haber problema. Está yendo todo el mundo por ahí, ¿o no? Lo que podríamos hacer para tal vez llegar más rápido es intentar alquilar una carreta, algo así, para no ir caminando 8 días. Podríamos averiguar cuánto sale. Quizás salga muy caro. No, y quizás no haya disponible. Necesitamos alquilar una carreta y necesitamos en esa carreta poner un barril con agua. Porque si no, nosotros dos nos morimos. Cierto. Te voy a lavar la cara mientras duermas. Karen está tentada porque ni lo había pensado. Y Karen tampoco. Bueno, podría llevar un barril. Podría llevar un barril como mochila. ¡No entras! Se lo podés cargar en tu espalda. No es tan grande como para que vos entres. Bueno, pero me tiro encima un poco de agua. Y nos quedamos sin agua. Bueno. Sí, tienes un punto. ¿Qué tanta agua necesitan? Quizás podemos llenar un par de cantimploras, seguir llenando en el camino. Seguro hay algún puesto donde vende algo de agua o un río. Sí, sumergirnos por completo. Oh. No, simplemente tomar una ducha para tirarme un poco en la cara. Okay. Todo mi cuerpo, si no se reseca y se empieza a desescamar. Se hacen pequeñas costras que se van saliendo y pus y otras secreciones. Porque la humedad se tiene que meter en todo el cuerpo, no solamente en la piel. Claro. Bueno, es un buen punto. Entonces, ¿sabes, Cal, si hay algún río o alguna fuente de agua tierra adentro, cerca del camino? No. ¿Vidaliana? ¿Vos sabías de esto? ¿Hay algún riachuelo, río, para el lado del castillo? Las luces. Unas cataratas, ok. Bueno, allá tenemos algo. Necesitaría... ¿Y en el mapa no figura nada? No hay nada en el mapa. Podría fijarme. ¿Querés que me fije, Carl? Sí, sería una buena idea. Kaiden saca regañadientes el mapa, lo abre y se fija. El mapa aparece frente a ustedes, imagino que querés hacer zoom aparte. Sí, algo así. Vidalena se acerca. Los golpea y le dice, aquí. Podríamos entonces agarrar todo ese camino. Bien, ok. Y acá tendría... El camino no exactamente sigue el río, ¿o sí? Por lo que veo acá...
El castillo es este, ¿no? O es. Al que quieren Porque llegar no. ustedes, este de Sí. acá. Ah, no, es el de allá El de atrás, ¿no? atrás. Este Sí, de ahí. está bien. Ok. Mm, ¿Cuál? bien. Dice Arliana. ¿Cuál es un mapa Está bien. viejo, eh? Hay un poco bosque ahora. Ah, sí, está dando el camino, pero. Hay otras cositas. Gracias por el host. No te escucha cuando es un host. Bien. ¿Qué van a hacer entonces? Entonces deberíamos sí, buscar una carreta y un par de barriles por las dudas. Parece un buen plan. Y unos caballos. Bueno, me voy a poner a buscar eso. Entonces. ¿Tenemos que ir todos entonces de nuevo al puerto para ya salir o? Yo creo que podría ir a buscar unos caballos y después la carreta y atar los caballos a la carreta y venir en carreta. Ahí lo miraba bien. Ya he tenido experiencia con caballos. ¿Me Y con conocen? ballenas. Y con Y con ballenas. historias de princesas. Sí. A ver, vos que sos un hombre responsable, lo acompañás a Cali y te aseguras de que salga todo bien. Hombre, responde. Voy a ir yo. ¿Quién? Bueno, pero hagan lo siguiente, ustedes vayan a conseguir la carreta, nosotros vamos a preparar lo que podamos de acá para un viaje de 8 días. Bueno, Estamos ahorrando no hay tiempo. problema. Y después, no sé, compraremos más comida en el. No hay problema. Bien, entonces, a ver si tengo el plan. Eduri y Cal se van a ir a buscar una carreta. Kaiden y el resto de la tripulación con Cal, con Baggins van a preparar lo que puedan para un viaje de 8 días con los Grunks, ¿no? Para tener agua a la cual pueden acceder. Eso es lo que estoy entendiendo. Después se van a juntar en el puerto y van a emprender viaje continente adentro. Bien. Vamos Básicamente. a aprovechar y vamos a hacer la pausa ahora, rápida, de 5 minutos. Para los que nos están viendo, hacemos una pausa cortita de 5 minutos y después seguimos de donde estamos. No se vayan, Dale. ya volvemos.
Así volvemos. Cuando nos fuimos a la pausa, nuestra querida tripulación había empezado los preparativos para este viaje enorme. Por una cuestión de acelerar el proceso que imagino que va a ser bastante extraño, lo vamos a resumir en lo siguiente. Cal y Edur pudieron conseguir una carreta, no la alquilaron, tuvieron que comprarla, pero pudieron pagarla sin problema. Porque bueno, alquilar una carreta para 8 días era bastante difícil. Pero el vendedor les aseguró que la podían volver a vender a la vuelta. Él se las iba a comprar. Ese era el acuerdo que les había ofrecido. Es una carreta dentro de todo grande, está tirada por dos bueyes y tiene un carromato atrás enorme con 4 ruedas, así que pueden poner barriles bien, bien cargados. Él los usaba para cosechar, así que está acostumbrado a cargar mucho peso y a ir lento. Por otro lado, los preparativos, lo mejor que pudieron orquestar fue 3 barriles con agua arriba de la carreta y ustedes. Así que probablemente tengan que buscar agua en el camino. Pero están cubiertos por lo menos por un trayecto largo de viaje a la ida. Y sospechan que en el lugar van a encontrar una fuente de agua para usar también. Y así, con las primeras primeros rayos del sol a la mañana, empiezan su viaje hacia adentro del continente. Me muero. Bien. Viaje. Yo te escucho. Ahí está. Te escucho. Bien, bien. Por alguna razón no lo veo, Max. Sí, posta, en el stream no veo la cámara de Max, pero en la llamada la veo perfecto. Yo no lo veo. ¿Podrás prender y apagar la cámara? Gracias por el raid. Gracias. Zona del dragón de invierno. Qué raro, no lo veo. Dragón de invierno. Ahí yo. Perdón, perdón. Estamos acá solo. ¿Ah? ¿Ya no funciona? Okay. Ahí va, solo se ordenaron un poquito. Ya las ordenamos. Ahí va. Sí, no hay problema. Pero ahí los veo bien a todos. Ahí va. Bien. Como habíamos dicho, estaban por emprender viaje hacia continente adentro. Por primera vez en mucho tiempo iban a alejarse del mar y del puerto. Por una cantidad larga de días. Esta vez iba a ser algo diferente a lo que estaba pasando. La última vez que estuvieron tanto tiempo en puerto fue tal vez en los principios del viaje. O cuando alguna vez bajaron a alguna isla. Nunca se alejaron tanto de su barco. Lo que sí notaron, efectivamente, como les había indicado, es que el mapa estaba un poco viejo. Y todo alrededor del puerto donde están, está rodeado de árboles púrpura. Creo que ya que se habían encontrado en el pueblo, algunos ramados, pero esta vez en un bosque. El sendero principal por el que viajan todos claramente fue este. Claramente está marcada la huella y todos fueron y vinieron por acá. Pero los árboles en estos momentos del día tienen todavía estas pequeñas gotas de rocío en sus hojas moradas y la niebla se levanta del suelo. Ah, no los movió a ustedes, claro. Así. Ahí estamos. Ah, qué lindo. Conforme avanzan, al poco tiempo el río apaga completamente. Y ahora solo se escuchan unos ruidos de naturaleza que hacen eco entre los árboles. Tal vez algún animal a lo lejos, ruido de las ramas moviendo. Y su carro de bueyes avanza lento entre ellos. El otro ruido que escuchan es el agua medio balancearse lentamente dentro de los barriles. Están ustedes tres, Edur y Camila sentados atrás. ¿Quién lleva las riendas? Kaiden, ¿no? Dame una tirada de animal handling. 20 de
13. 13. 13. Tengo 2 en Animal Hand. Pará, ¿cuánto salió? 14. 11 más 2. Ah, no, cierto, tengo los dados mezclados también. Ok, perdón. Ah. Vos dijiste 13 y había salido estaba el 14 de no sé quién ahí. Ahí está, bien. Perdí todo. Bien. Los bueyes van. Vos los tenés controlados, parece que está todo en lugar. Van a un ritmo bien tranquilo. No van súper rápido, no van súper lento tampoco. Pero es constante, así que está bueno como paso. El problema principal ahora es que van a ir muy lento porque tienen que cargar los barriles de agua, ¿no? Esa es la razón uh-huh. principal que tienen. Así que tal vez vayan un poco más lento que caminando. Ok. Avanzan un poco más, tal vez una hora y media, dos. Y una bifurcación adelante de ustedes. Hay un carro negro. Que también está yendo en la misma dirección que ustedes. Pero cada vez que lo notan un poquito más cerca, como que frenó un poquito más. Uh-huh. Edulce, yeah. Se te pone al lado de las riendas. Carro. ¿Qué tiene de malo? ¿Por qué está frenado? Quizás tienen que ir al baño. No. Es sospechoso. Que nadie puede ir al baño. Me refiero a que lleva tiempo demasiado cerca nuestro. ¿Cuándo? ¿Sí? Hace mucho. Sí, Cal, no hay nadie más acá que nosotros, los quizás dos animales. Y... Vamos en demasiado viajes largos. Bueno, Cal, ¿por qué siempre pensás lo mejor de todos? Porque quizás. No sé. Nada puede pasar. Nuestra experiencia, la mayoría de las personas no tienen buenas intenciones. Gracias, Fagins. Hay algunos que sí tienen buenas intenciones, pero son la excepción, creo que son las personas que están acá y supongo que los dos bueyes, supongo. Bueno, ¿y qué quieren? ¿Qué quieren hacer? ¿Quieren que...? Estar atentos. ¿Preparados? Ah, sí, estoy atentos. Ni sabías que todo el coso enfrente, Cal. No, porque tengo que mirar hacia adelante, no pasa nada. Seguro que quieren viajar en caravana, deben tener miedo, deben ser jóvenes. La primera vez que vienen a los juegos ir amor. Pasa. El carro sigue deteniendo un poco más. Y ahora simplemente está cerca de ustedes, escuchan ya el ruido de los cascos de sus caballos. Tienen 4 caballos negros, hermosos, gigantes. Que brillan con las luces del sol que le pegan todo su pelaje. El carro es muy caro. Está totalmente lleno de detalles chiquitos. Que indican claramente un estatus social elevado. Mucho, mucho dinero. La persona que está arriba no se gira a verlo a ustedes. Parece ser un hombre delgado, tiene un sombrero galera. Está encorvado hacia adelante. Apenas le ven la cara, tiene barba que se le cae por el costado toda blanquecina. De la ventana, adentro de las ventanas del carro, se ven cortinas amarillas que una mano las corre. Se ven 2 ojos grises. Estos fueron azules, grises. Grises serios, llenos de arrugas. Que solo Kaien reconoce. Eso siempre es divertido. Inmediatamente lo ves y sabes quién es. Y ahí empezás a reconocer el resto del carro. Es Decio Marala. Él te vio. En ese momento suelta las cortinas, se vuelven a tapar. Y le grita una orden al que maneja. Y que maneja así. Y el carro empieza a acelerar. Empieza a acelerar y en un momento dobla. Y se mete adentro del árbol.
¿Ves? Quería ir al baño. Ahora está más apurado. Ay. O sea que ya los perdí, ¿no? No están más cerca. Ok. Tengo malas noticias. ¿También tienes que ir al baño? No. Aunque, sí, si pasan cosas, sí. Ese carro es de la familia. Y adentro va Tecios. Ah, Que no es mi tío. uf. Dios. Nada. Sí. No confío en absoluto en ese sujeto. Y me parecía distinto. No. Distinto Distinto en como. qué. ¿Te acuerdas cuando lo vimos, Baggins? Va, cuando vos te diste cuenta que estaba ahí. Que era un sujeto adulto, mayor, pero dentro de todo sano. Ahora parece lo contrario. No sé cómo ¿Niño? explicarlo. No un niño, un adulto más adulto. No tan sano. En fin, estemos atentos. Sí. Ah. ¿A que no lo volvamos a encontrar? Sí, acaba de doblar el camino, así que no Estaba muy sé si nos apurado. vamos. Sí, a lo último. En fin, estemos atentos. El camino continúa. Ustedes siguen avanzando. Si bien el sol pone arriba de ustedes, es tan denso el bosque y todo tan espeso que apenas si se ve. Y la luz está disipada por toda la niebla que hay en el alrededor. Así que la distancia en la que pueden ver no es mucha. Necesito acá la otra tirada de Animal Handling. 11. 11. De repente, el carro de los Maralas cruza el camino frente a vos y tenés que frenar. Decís que vienen lento, digamos, pero los bueyes y se asustan y quedan ahí. ¿Qué? Para, ¿a todo esto se puso bien enfrente o solamente pasó? Pasó Es. rápido. Ah, pasó rápido. Sí. Por la ¿Qué le pasa a ventana. tu tío? Kaiden le pega en el hombro. No le hacen nada, pero le pega en el hombro. ¿Y ahora qué vamos a hacer? O sea, ¿siguió de largo o nos está cruzando el camino? Está. Cruzó el camino y siguió hacia la derecha de ustedes. Y se metió dentro del bosque, pero parece, digamos, que está por ahí. Ustedes lo escuchan las ruedas andar por ahí y que se choca con algo. Ah, pero no había un camino, o No, sea, no, no, solo lo está podía andando haber adentro del descubierto. bosque el tipo. No tengo idea de qué le está pasando al carruaje. Estos malditos bueyes no van más rápido, Cal. Edur. ¿Eso qué? Solo puedo decir que sigamos adelante. Podría intentar pegarles así. ¡Ah! Y voy a ver si le puedo pegar más fuerte. A ver. 14 más 2, 16. Ah, pum. Se acomodan los bueyes y retoman su paso. Ahora van un poquito más rápido. No, no gran velocidad. Pero para ellos es un montón. Siguen avanzando. Ahora las ruedas de los maralas se perdieron. Pero el camino continúa más y más. Avanzan tal vez 2 horas más y de repente se encuentran en el medio del camino. Cuerpo tirado. Es muy, muy grande. Tendrá este tamaño. Es así de grande. Pero resalta en colores. Es reptil azul. Tiene alas también de colores que parecen estar todas dobladas, tiradas en el camino. Y en la pierna tiene una marca negra que le chorrea
también un líquido oscuro, pero un humo que se extiende hacia arriba y va cada vez más. Si fuera una medusa volando. Como que reduzco un poco la velocidad. ¿Y eso qué es? ¿Nos paramos o seguimos? Creo que sería una buena idea irnos. No, Baggins. La marca esta que tiene en la pierna, ¿tiene alguna forma de algo? Una tirada de percepción. Ah, paramos. Entonces. Un 6. Parece una herida, nada más. ¿No parece viva esa cosa? Tendrías que acercarte más para averiguarla. ¿La vas a vaguinear? Oiga. Todo esto me huele horrible. O sea, está esa cosa tirada y no sé si está viva, no sé qué cosa es. Yo diría que sigamos. Yo no alcanzo a leer desde acá. ¿Alguno de ustedes reconoce qué es? Me suena de algo. Puedes tirar naturaleza si quieres. Dale. Lo conozco todo. Como tu cerebro reaccionó mucho más rápido que tu boca y te dio cuenta que estabas por decir una estupidez. Tu habilidad de Flash of Genius actuó de manera pasiva y te detuvo. Y te hizo darte cuenta que vos no tenés ni idea lo que está pasando ahí. Y es mejor no comentarlo tan abiertamente, tal vez. ¿Qué van a hacer? Baggins, ¿sabes algo? No, pero me gustaría acercarme y picarlo con un palito. No. Edur, saca la espada. Sí, Edur. Tenés la espada, pero no para picar ese coso, sino porque tu espada te avisaba, te ayudaba a estar alerta. Así que, tenés el tanto. Bueno. A picar el bicho. Voy a hacer las dos. ¡No! Gal, ¿querés que sigamos? Yo creo que deberíamos seguir. Vamos a seguir. Sí. A ver cuánto le pego ahora. 15. Estás arrancando y en eso aparece el carro de los Marala. Esta vez, Decius está colgado de uno de los lados. Y ven toda la ropa que tiene. Parece. No son armaduras, pero es ropa funcional. Tiene. Bandoleras que cosidas de cuero negro y pequeñas pociones que le salen. Una ballesta en la mano y una capa que vuela detrás de él. La persona que va manejando ahora la ven de frente. Es un cráneo y las manos son esqueléticas. La barba simplemente estaba ahí pegada. Se baja, los mira ustedes. Eso es lo que hace. Agarra eso y lo empieza a arrastrar hacia su carruaje. Ahí ven las alas que estaban arrugadas y de colores en forma de mariposa. Tienen el patrón de colores de una mariposa. El resto de la piel es azul. Y cuando él estira el cuerpo, se le estiran las patas. Y evidentemente es un dragón. Es así de chiquitito. Así de chiquitito. Pero tiene forma de un dragón. Empieza a arrastrar. Levanta y lo mete al carro. En la caída. Vemos. Se sube y arranca el carruaje. Está muteado, Max. Creo que ahora sí podríamos seguir nuestro camino, ¿no? Este ya no está. Sí, sí. Bien. Y continúan. El viaje ahora se hace mucho más tranquilo. Siguen siendo los únicos
lejos de acá y eso todavía les da una sensación de extrañeza, creepy tal vez. Pero así eventualmente cae el sol. Estaban muchas horas de viaje. Pararon para comer, se mojaron un rato, se distrajeron. Estuvieron alertas todo el tiempo, me imagino, ¿no? Sin dejar nada librado al azar. Gracias, Luma, sacaste las palabras de la boca. De un momento, creo que hace mucho que no experimentan. Hay algo que se habían olvidado, tal vez, que era parte de. Están preparados de todas maneras. Pero hay que acampar. Pues ya tienen que descansar. Ustedes también. Tiempo. ¿Qué van a hacer? Pueden intentar seguir. Yo creo que deberíamos acampar, ¿no? Sí, si se cansan los animales, después va a ser peor. Sí. Ustedes ven que Kaiden está desde toda esa escena súper callada y súper seria, con el ceño fruncido, como pensativa. Kaiden, ¿estás bien? ¿Te afectó ver a tu tío? ¿No, tío? ¿Pseudo tío? Dieron ganas de matar dragones. Voy a ¿Qué nos ignorar pasó? eso. Eso también lo voy a ignorar. Traicionaron. Todo. Eso también lo voy a ignorar. No sé si quiero acampar. No sé si nos convenga acampar. Pero, ¿por qué? Tenemos que descansar en algún momento. Principalmente los animales. Sí. Ay, estos malditos bueyes. Bueno, pero vamos a tener que hacer guardia día 2. Sí. ¿Sí? Yo puedo hacer la primera. ¿Por qué están tan relajados? Porque ya he pasado por esto, No Kaiden. hay nadie en este camino. Y nos cruzamos a un chabón que estaba matando algo que parecía un dragón. Con un carruaje tirado por Tenía una alitas de calavera. mariposa. El dragón, no el sujeto que lo mató. Pero eso lo que hiciste fue. Cuando te persigan drows arriba de elefantes. Cal, no te creo nada. Te quiero. Ni te sale mentirme, Cal, ¿me estás viendo? No tengo horror de la Yo sé, mariposa. boludo. Ay, 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 me muero. Existencias. Vivió su vida abajo del mar. Elefante, dijo. ¿Drows? No le he comentado, de hecho sí, le comenté sobre. Bueno, no importa. ¿Siempre estuviste con Baggins? ¿Baggins alguna vez fuiste al desierto? Porque los Browns No, pueden vivir en el nunca, desierto. no siempre estuve con Baggins. En el momento de cuando estábamos en Gal Jacob, Baggins hacía su trabajo, yo hacía mi trabajo y de cuando nos veíamos. Kaiden lo mira a Baggins, como para corroborar estas historias. Yo siempre estuve en el taller, nunca lo sé, qué hizo o dejó de hacer. Siempre me contaba Claro. cosas, pero solo a veces escuchaba. Los domingos nos juntábamos, comíamos en familia. Lo importante de eso es, ¿le crees a todo lo que te dice Cal? ¿Cuándo nos juntamos a comer en familia? Los domingos seguro era, y comían ravioles. Perdón, no puedo evitarlo. ¿Después nos tomamos un café? Sí, un cafecito. Bueno, nada, si es necesario acampar, acampamos, pero guardia constante durante todo lo que descansemos. Ah, ¿sí? Pero bueno, sí. Tranquila. Ya más o menos he trabajado en estas mismas situaciones. En bosques, Así violetas. que sí, no, en Seguro bosques que violetas sí. no. Eran Pero sí estando azules. alerta y sabiendo más o menos cómo puedo vigilar mi acampamento. Voy a armar una torretita. Cañoncito. Bien, Cañoncito torreta. vamos. Es que.
Voy a poner la... Voy a hacer el cañoncito. O sea, donde sea la zona del campamento, va a estar el cañoncito ahí. Que no es realmente un cañoncito porque va a ser el protector. A todas las personas que estamos alrededor, incluido a los bueyes. Incluyo a los bueyes. De torneos de PvP donde apunté el caballo. ganan puntos de vida temporales igual a un D8 más mi modificador de inteligencia. Ajá. 4 y 4, bueno, 8. Todos tenemos 8 puntos de vida temporales, incluyendo los bueyes. Sí, pero en vez de disparar, dispara energía. Sí. Y ¿puedo hacer algo? Kaiden va a castear como ritual alarma para que en el área donde están ellos genere, si alguien traspasa, que no sea ni Cal, ni Bavis, ni Edur, ni Kaiden, ni Camila, ni los dos bueyes, suena una alarma mental en su mente. Dura 8 horas. Bien. Y con eso, hacen todas las preparaciones. Bavis prepara su cañón, torreta protectora que envuelve de energía a todo el grupo, incluidos los bueyes. Cali va a ser la primer guardia solo. Los bueyes estaban pastando. Edura había hecho el fuego y se había acostado, lejos de Camila. Por las dudas, claro que Cal se subió a un árbol y está arriba de una rama vigilando. Arriba. Bien. Ya vamos a empezar la primer guardia de, creo, la aventura entera. ¡Mal! Así wow. Que, hacemos una tirada de percepción, Cal. ¿Cuánto tenía? ¿5 o 6? No me acuerdo, 5, o sea que serían 22. 22. Bien. Te encontrás arriba del árbol. Muy atento, muy relajado. Siente raro el lugar, por lo que ya describimos, pero ahora la luz son rayos de la luna. Que le da una sensación todavía más pálida a todo lo que hay alrededor. Aún así. Estás completamente seguro de que están protegidos. Tu guardia pasa, ningún evento. ¿Quién vas a despertar? Creo que sería mejor despertar a... ¿Quién podría despertar? Kaiden. Si la despierto se va a despertar con mal humor. Mejor a Baggins. Mejor a Baggins. Baggins. Te toca. Bueno. Sí. Pero te toca. Bye. ¿Ah? Sí. Se limpia va, la baba. Hace mucho que no te levantabas a la mitad de la noche para vigilar como tus compañeros dormían. Y alguna vez lo hiciste, probablemente fue en Gaxacote. Aquel momento, jamás por alguna razón. En mi vida. Así que no estás del todo seguro porque estás despierto ahora. Por eso vas a hacer una tirada de constitución. Y sí. ¡Ja! Segundo. ¿Cuánto tengo constitución? Esto no es de salvación, ¿no? Sí, salvación. Ah, genial, tengo más 5. 11. Te mantenés despierto. Pero bueno, había una razón por la cual pusiste la torretita ahí, digamos. Hay que estar despierto por ahí. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a subir un árbol? ¿Te vas a quedar ahí abajo? ¿Cerca del fueguito calentito? Y el fueguito calentito está muy bonito. Sí. Pero me hace cabecear un poco. Sí. Está muy cómodo. Sí. Voy a caminar
Voy a por donde ilumine el fuego, digamos, es el perímetro. Voy a empezar a dar vueltas por ahí, revisar cada tanto. Perfecto. Voy a hacer rondas. Una tirada de percepción. Atención. Recepción más 4 es 21 en total. Está bien. Durante tu ronda te mantenés alerta a todos los otros sonidos que no son. Mientras tanto, hay una situación pasando alrededor de ustedes. De hecho, muy muy cerca de ustedes. Edur está soñando. No, extraño. O sea, está en el barco, pero el barco es mucho más grande de lo que él piensa. Ve en la distancia a ustedes. No se puede acercar del todo. Intenta llamarlos, pero como que no le prestan atención. Se acerca a la escalera y sale cubierta. Y el mar está arriba. De hecho, están. Él parece como que está navegando el barco en las estrellas. Manrel está en un costado, mirando para allá. Y Darlana está en el timón en silencio, como siempre, pero no puede llamarlos. La única persona que se percata de todo esto es Kaidan, que fue traída acá. Vos inmediatamente sentís que no estás en lugar conocido. Todas las extrañezas del sueño de otra persona se vuelven ajenas a vos, o sea, casi alienígenas. Hay un sentimiento muy, muy profundo de soledad que te invade. Estás absolutamente sola. Y no hay ninguna manera de comunicarte con los demás. Excepto con la persona que te trajo acá. Que sale de camarote del capitán. Vestido con la oscuridad de la noche. Ojos grises. Llenos de odio. Tío Marala se hace presente en la cubierta del barco. Lo agarra Manrel. Que desaparece como si fuera estuviera hecho de nubes. Pierde en el viento. Se acerca a vos que estás en la punta de proa. Tenemos que hablar. Si bien Kaiden nunca le dio mucha bola a ninguno de los entrenamientos Marala durante su infancia, hay algo que todo Marala sabe hacer. Mantener la compostura, relajar el rostro y tener la típica sonrisa de nada, Marala. Y con eso le está respondiendo Kaiden. Se cruza lentamente de brazos, porque está claramente nerviosa, pero está intentando no mantenerlo, no demostrarlo. Y le dice: ¿de qué? No puedo evitar ver que estás. De una manera interesada. Alguna vez le propuse. Te rechazaron. El camino que está marcado delante de tu amigo de los Grooms está yendo directamente a encontrarse con el mío. Quiero ofrecerte algo más. Tal vez no te ofrecí antes. Antes buscabas dinero. Yo sé que no buscabas eso. Buscabas escapar. Lo primero que te voy a preguntar es qué te gustaría. Pues lo podemos. Que te unas a mí. Quiero conquistar Gakshakot. Ya sé. Es algo que tal vez suene maligno, que tal vez suene trido, que tal vez suene raro. Pero no me confundas con los Tieflings. Estás con los reinos dependientes. De otros planes. Mi forma de conquista va a ser diferente. Vamos a hacer de otra manera. No pienso en ningún momento dar tropas. Ahí no somos bárbaros. Pero sí quiero controlar la región. Te puedo ofrecer una porción. Después de todo, ya tengo un contacto ahí adentro. Kaiden visiblemente exagera la reacción de duda.
No puedo negar que la primera oferta es una decepción, porque si hay algo en lo que no estoy interesada ahora, es una mera parcela de tierra. Pero sí creo que tenés razón en una cosa, y es que tarde o temprano, supongo que nuestros caminos van a juntarse, o chocar, o simplemente saludarse desde lejos. Dijiste que esa era la primera opción. ¿Cuáles son las otras? Por lo que yo calculo, imagino que de alguna manera van a estar directamente ligados a todo el futuro de esta región. Estás ahora mismo viajando cuando uno de ellos activamente conspirando. El otro claramente está indeciso. No se va a alejar de usted. Estar ahí ayudando. Hay mucho interés en esa región. Así que si a vos no te interesa, podemos buscar otras. Después de todo, podría tener una familia Marala. Saben algo, ¿no? Dios, es un poco bajo que uses el nombre. Hay como un tabú dentro de nosotros mismos usarlo. Si bien no voy a negar que es interesante la oferta, tengo que admitir que le tengo mucho cariño a esos dos grungs que están ahí. Y de momento he conseguido con ellos dos mucho más de lo que había conseguido antes. Y creo que mi camino está ligado al de ellos, en ese sentido. Pero justamente. ¿Tanto los querés, qué vas a hacer? ¿Vas a evitar la guerra? ¿Evitar la invasión? Reinos enormes. Fijan. Pero creo que habías dicho que no estabas planificando ningún tipo de conflicto porque era de bárbaros. Hay otros intereses. Ya lo saben. Fueron a hablar con Eugaria. Después de todo vivía cerca de él. Conozco de sus planes. Ellos van a hacer estragos. Eugario sobre todo. Él no los quiere matar. Él no quiere conquistar. Sino que sabrás. Déjame lo que quiere. Adivinar. Vos querés ser su salvador. El camino hacia la libertad de los Bronx. Puede ser. Suena a algo que me dejaría dormir a la noche, pero tampoco. No tengo interés en la región. Pueden quedarse a los Grunts. No puedo darte una respuesta ahora. Yo realmente no estoy interesada en lo que creo que estás buscando. Y voy a sacar más provecho de todo esto, estando con los Grunts, ayudándolos en lo que ellos necesitan. Además, todos sabemos que no siempre las necesidades y deseos de un Marala están alineados a las necesidades y deseos de otro Marala. Ahora vos estás. Estoy explicando cosas que creo que ya deberías saber igual. Entiendo. Esta no va a ser la última vez que venga a visitar. Tal vez cambies de opinión en el futuro. Base a las situaciones que se van a enfrentar, las cosas que van a aprender. No consideres que esta decisión que estás tomando ahora es definitiva. Tal vez en el futuro. Con eso, se funde con la oscuridad a su alrededor y desaparece. Volvés al barco. Edur está ahí, tipo, charlando con Vidarleana, parece que están de lo más bien. En eso se hunde. Y vos volvés a tu cuerpo, te despertás. Pain se estaba acercando hacia vos. Parece que te toca ser guardia. No me pegues, pero te iba a despertar. Perdón, Pain, se estaba
Aniento. Sueños molestos. ¿Pesadillas? Podría decirse. ¿Pasó algo mientras estábamos durmiendo los demás? No. Sí. Un par de bichos interesantes, hay luciérnagas. Nada más exótico. Ok, bien. Bueno, así que se va a empezar yo. Bien. Vayne se acuesta y ronca instantáneamente. ¿Te levantás? ¿Qué vas a Edur? Que parece que está durmiendo súper relajado. Camila también. Cal y Vines. Cada uno en su sueño. Y mirás hacia la oscuridad del bosque. En la distancia, un pequeño resplandor por entre las hojas empieza a aparecer. Una tirada de percepción. Vamos, Bachi, vos podés. Tenés inspiración. Listo. No nos podés ocultar nada hoy, León. Nada. 20. Oh. Bien. Con lo que sospecho fue el miedo al primer campamento del grupo en mucho tiempo, estuvieron absolutamente alerta. Todos. No entró nada cerca de sus de protección, a menos que ustedes lo permitieran. Estuvieron atentos en la distancia y en la cercanía, en las alturas y sobre el suelo. Lo mismo fue para Kaya. No sucede nada arriesgado, nada complicado. Simplemente algún que otro ruido, empezás a escuchar ruiditos de pájaros, así que empezás a asumir claramente que son algunos. Con eso se levanta el sol. Bola terminó y hay que levantar el grupo. Con eso termina la primera noche, viaje y la sesión de hoy. Bueno, espero que les haya gustado mucho, estuvo re bueno. Había un par de cosas que quería hacer. Quería que pasen por la herrería. Hay un par de otros lugares que preparé que no fueron en ningún momento. Hoy estuvieron buenísimas las charlas que tuvieron entre ustedes. Hoy fue impresionante. Toda la primera parte donde estaban tratando de hablar y organizar, eso fue genial. Súper divertido estuvo, me encantó. Y quería que vuelva a aparecer Tessio Esmaralda, obviamente. El tío. Espero que les haya gustado. Sí, el tío segundo. La tercera. A todas las personas que nos están viendo, este stream va a estar disponible. ¿Cuándo? Martes. El martes, gracias. El martes para verlo por YouTube, si se perdieron en alguna parte, lo que sea. Y recuerden que mañana vamos a jugar también. Vamos a jugar vampiros. Van a jugar los chicos acá, todos los tres presentes, con Lordi como DM. Yo voy a estar organizando el stream, así que si tienen ganas de pasar y empezar a aprender vampiros, porque algo también que sucede es que ninguno de ellos jugó vampiro quinta edición, si no me equivoco, así que vamos a estar todos aprendiendo. Lordi nos va a enseñar a todos mientras jugamos una crónica de que va a estar buenísimo. Y intentando aprender al menos. Intentando aprender algo. Esperemos que les guste también. Hay muchas cosas preparadas de overlay y de producción. Presten atención, va a estar genial. Y no se vayan, los voy a dejar con el outro. Vamos a ver a quién le podemos hacer rey. Chao. Sí. Mata había cambiado el raid, pero bueno. Gracias. Nos vemos la próxima, chicos.